Buenos días, buen en California. No, ya es buenas tardes, realmente en el sur de California con el cambio de horario y en Perú también son tardes y en Europa son noches ya. La realidad de los PECs, vivir en todos los horarios y poder transmitir para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente que nos pueda ver en vivo y si no, será en diferido. Estamos ya casi terminando los debates de los candidatos PECs. Nos queda uno. Y si algunos que por A o B han cancelado o no han estado en los otros debates, que son muy pocos, tal vez habría un tercer debate, siendo el último debate sería este miércoles, este es el penúltimo debate. Ya es casi todos los candidatos que realmente han estado activos queriendo que los electores podamos tener un voto informado, los escuchemos, los conozcamos, querramos saber de ellos, no solamente a nivel personal con una entrevista individual, sino también debatiendo sus propuestas, comparándolas, contrastándolas, perdón, es muy importante también ver cómo nos estarían representando a nosotros en un ámbito ya con otros congresistas de ser electos. Bueno, hoy día tenemos a tres candidatos con el número 1, 2 y 3. Juan Carlos Quesquén, del Frente Amplio, Marco Antonio Arévalo, del Partido Nacionalista Peruano, y Jean-Pierre Mubarak de Victoria Nacional. Juan Carlos está con el número 1 del Frente Amplio, Marco Antonio con el número 2 del Partido Nacionalista Peruano y Jean-Pierre con el número 3 de Victoria Nacional. Bienvenidos a los tres. Por favor, vamos a pedirles que hoy, como siempre, respetemos los tiempos para poder tener un debate fluido y que cada uno tenga las mismas oportunidades que el otro, que es muy importante. Vamos a tener algunos segmentos, les voy a ir indicando qué tiempo tiene cada uno y vamos a empezar por las presentaciones. Como siempre, lo hacemos en orden de llegada. Vamos a empezar con el candidato Juan Carlos Quesquén, que fue el primero que ingresó a este foro. Juan Carlos tiene un minuto para presentarse con el público. Adelante, Juan Carlos. Hola Milagros, hola Marco, Giancarlo, Gianpiero, perdón, y a toda la audiencia que nos está viendo hoy en este debate. Esperemos que se puedan ir con todas las dudas aclaradas. Mi nombre es Juan Carlos Quesquén, yo soy de Perú, soy de Chimbote, actualmente estoy viviendo en Argentina, soy licenciado en Comunicación Social, actualmente cursando la maestría en Política de Desarrollo, fundador del Centro de Estudiantes Peruanos y de la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata y activista por los derechos de la comunidad peruana desde hace 14 años. Muchas gracias. El turno al candidato Marco Antonio Arévalo del Partido ¿Qué Nacionalista. tal? Adelante, Marco Antonio, un minuto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros candidatos que se encuentran acá el día de hoy. Mi nombre es Marco Arévalo Salazar. Tengo el número 2 del Partido Nacionalista. Yo soy abogado, 20 años de experiencia, 15 de ellos en la administración pública. Trabajé y colaboré directamente en el gobierno de Ollanta Humala, los 5 años de gobierno. Mucha experiencia en el tema de gestión de gobierno con el presidente Ollanta Humala. En esta oportunidad, pues, me convocó para poder ser parte de los congresistas de peruanos en el exterior, porque yo resido hace 2 años por reagrupación familiar en Nueva York. Y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en el consulado de Perú en Nueva York, donde he podido adquirir todas las necesidades de los peruanos residentes en el exterior. Muchas gracias. Jean-Pierre Mubarak, de Victoria Nacional. Un minuto, Jean-Pierre, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. También saludar a mis compañeros, a Juan Carlos Quesquén y a Marco Arévalo. Y claro, a Milagros Lizárraga, que nos permite este espacio maravilloso para todos los PECs, para que puedan acceder a conocimiento que va a nutrir mucho este cambio, esta oportunidad que tenemos como Distrito 27, ¿no? Un momento histórico después de mucha lucha. Que les hable es ingeniero industrial, bachiller en Derecho. Cuento con 2 maestrías en gestión pública, una de la Universidad San Martín de Porras y otra en la Escuela de Madrid, Negocios. También soy egresado del programa de Gobernabilidad y Gestión Pública de la Universidad Católica del Perú. Me considero un activista preocupado por el medio ambiente, desarrollando proyectos en 17 distritos y 4 provincias.
dicha información es mapeable y verificable, algo que me enorgullece, es tener un pasado transparente y a la vez público por mis proyectos de alto impacto, tanto con un impacto social, ambiental y ecológico. Por ello estoy acá, justamente representando en este día con número 3 a Victoria Nacional, radico entre Los Ángeles, California y Perú. Estoy mitad del tiempo en ambas naciones. Vengo trabajando justamente el desarrollo social. Gracias. Gracias. Seguimos con Marco Antonio Arévalo. Marco Antonio tiene un minuto para exponer al público que lo está mirando y que lo va a ver después, ¿por qué candidatea usted para representar específicamente a los PECs, a los peruanos en el exterior? Adelante, Marco Antonio. Bueno, me propusieron poder representar a los peruanos en el exterior porque soy una persona que hace 2 años pues estoy viviendo en Nueva York. Sabe, el partido conocía de que yo estaba laborando en el consulado de Perú en Nueva York y sabían que yo había adquirido mucha experiencia en el tema de cuáles son las necesidades. Entonces el partido decidió convocarme para poder participar y bueno, yo como militante del partido siempre hemos estado ayudando a labor social y entonces pienso pues que con las propuestas que vamos conjuntamente con el partido vamos a sacar adelante al nuevo distrito electoral con nuestras propuestas para que sean cada vez más fuerte este distrito electoral y que pueda ser parte y estar incluidos dentro de las decisiones que se tome dentro del país. Gracias. Un minuto, candidato Jean-Pierre Mubarak. ¿Por qué precisamente a los PECs? ¿Por qué candidatea para los PECs? Sí, pensé que iba a ir para el lado de Juan Carlos. Bueno, indudablemente. Ok. Es un reloj. Indudablemente, ¿por qué? Vengo trabajando 11 años de mi vida con PECs, con peruanos en el exterior. Parte de mi familia radica en los Estados Unidos, en California, y conozco la problemática de primera mano. Conozco que sucede una carencia de falta de voluntad política, y en mi caso, tengo toda la voluntad que se necesita para dar un cambio sostenible. Vengo trabajando con vocación de servicio, y algo que es muy importante, y le pido a las personas que solamente no es un voto informado para ver propuestas, sino que vean la calidad humana de la persona. La calidad humana es la que va a denotar el compromiso para llevar a cabo los cambios necesarios para la comunidad PEX en el mundo. No es posible que las personas estén viendo el consulado simplemente como una mesa de trámites, cuando el consulado debería acompañar en todo el proceso migratorio a todos los peruanos que radican en el exterior. Eso sería todo. Muchas gracias. Juan Carlos Quesquén, ¿por qué candidate específicamente para representar a los PEX? Para renovar la política, nos parece que es fundamental hacer un proceso de renovación en este contexto que estamos viendo en el Perú y que ha explosionado justamente con la pandemia. Vemos toda la falencia de los partidos tradicionales, de los partidos políticos. Imagínate, son 19 candidatos a presidente que se están presentando. Hay mucha ausencia de debate político de hace por lo menos casi 30 años en nuestro país. Nosotros queremos llenar nuevamente de contenido, de discusión política en el Congreso, llevar las propuestas de la comunidad peruana de todo el mundo. La conocemos, vivimos en el exterior, particularmente hace 14 años que emigré y que he visto de cerca cuáles son todas las necesidades que tiene la comunidad peruana. Y he venido trabajando también para poderle dar, en el marco de proyectos políticos, una salida a todas las necesidades que tiene la comunidad peruana en el exterior. Mi compromiso es ese, poder renovar la política y aportar desde mi espacio, sobre todo la participación de toda la comunidad peruana en el exterior. Muchas gracias. Siguiente segmento. Tienen 3 minutos para dar una visión global de sus propuestas. Las 5 principales propuestas, si quieren detallar más, está bien, pero las 5 principales propuestas que globalmente ustedes llevan en favor de los peruanos en el exterior. Después, en el transcurso, van a poder desarrollar unas 2 o 3 de ellas. Pero ahorita lo que quisiéramos es su visión global, cuál es todo el marco en el cual piensan trabajar en favor de los PECs. Comienza con el candidato Jean-Pierre Mubarak. Jean-Pierre tiene 3 minutos. Adelante. Gracias, Milagros. Indudablemente, el congresista PEX que entre a partir del 28 de julio de este presente año va a tener que hacer un trabajo de la mano con la comunidad PEX. Por ello, mi trabajo va a ser fortalecer y reactivar los consejos de consulta. No es posible que los consejos de consulta hayan sido desarticulados por una falta de voluntad política.
Por ello, me comprometo a justamente modificar el artículo 14 de la Ley de Consejos de Consulta. Ese 3% es inviable, menos cuando no había la voluntad de aplicar el voto postal, un voto electrónico que hubiera permitido tener conocimiento de la viabilidad de dicho proyecto. Los consejos de consulta son de suma importancia, porque van a ser el brazo articulado, no solamente del consulado, sino del congresista PEX. Van a permitir tener una representación real. Eso lo voy a especificar más adelante con el tiempo de la vigencia, los criterios que tienen que tener y el respeto justamente para los delegados que van a ser conformados para el tema del consejo de consulta. Otros puntos es los programas reales de asistencia legal y médica. Los primeros años para un peruano en el exterior son cruciales. La asesoría migratoria es trascendental. No podemos caer en un asistencialismo de los países de acogida. Tenemos nuestro consulado y el consulado tiene que trabajar de la mano con justamente la comunidad peruana. Por eso voy a trabajar para mejorar justamente la normativa, el reglamento de organización y funciones que tienen los consulados en sí, en los países de acogida, para que puedan acompañar en la parte legal y en la parte médica de todos los peruanos que radican en el exterior. De la mano con el MINSA voy a desarrollar programas a través de telemedicina y a través de que se respete el seguro de salud, no el SIS, un seguro de salud completo, porque el peruano cuando se va al exterior no deja de estar contribuyendo al desarrollo económico del Perú. Es completamente una falta de respeto que estamos haciendo con nuestros connacionales a nivel internacional. Otro de mis compromisos también, indudablemente, es con el tema de fortalecer el vínculo con la comunidad de los inversores que están en el exterior, con todos los peruanos que quieren invertir. Por eso, mi proyecto de Peruano Camiseta es la ley de reactivación por inversión del peruano que está en el exterior. Hoy en día necesitamos más que nunca que el peruano que está en el exterior con capacidad de invertir venga a invertir en el Perú, con beneficios tributarios, que no sea coaccionado por la ley de retorno. Dicha ley que simplemente ha sido pensada para unos pocos y que no tiene un planteamiento real. Con su modificatoria, la 30.525, lo único que hace es dar una ampliación de beneficios hasta el 2022, como si fuera un beneficio tributario de una municipalidad. Cuando uno encuentra un problema, tiene que hacer una modificación de manera permanente, no índole temporal. Por eso vamos a trabajar también, sobre todo en un punto que muy pocos PECs conocen, que es la Mesa de Trabajo Intersectorial de Gestión Migratoria. Esta mesa junta 23 actores a nivel nacional. Pero miren este punto súper interesante. No cuentan con representación y derecho a voto los PECs. No tenemos PECs en esta mesa. Esta mesa que toma los criterios en base a una ley nacional migratoria 2017-2025 con objetivos específicos que se mejoren la estancia del peruano en el exterior, no están tomando criterios y sobre todo la voz del peruano que está radicando en el exterior. Por eso mi compromiso para que en esta mesa se respete y tengamos presencia como PECs para poder trabajar de manera eficiente. Muchas gracias, Milagros. Muchas gracias. Juan Carlos Quesquén tiene 3 minutos. Adelante, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Nosotros como Frente Amplio creemos fuertemente en el potencial de la gente, en el potencial de los compatriotas que están en el mundo, ¿no? Que están viviendo en el exterior. Lastimosamente hemos tenido un Estado ausente, un Estado que no ha estado presente ahí donde la comunidad peruana más lo ha necesitado. En nuestra plataforma política, que lo pueden encontrar colgado en la página del Jurado Nacional de Elecciones, planteamos nosotros ejes estratégicos para poder acompañar a la comunidad peruana, tanto en los acuerdos comerciales para poder fortalecerlos y ampliarlos, como también en la protección de sus derechos. Es por eso que nosotros planteamos la creación del Viceministerio de Movilidad Humana, que ya lo venimos planteando por segunda ocasión. Nosotros tenemos una propuesta política que mira a la comunidad peruana en el exterior con mucha preocupación, porque justamente no se están respetando en muchos casos sus derechos. Nosotros creemos que es fundamental ir a discutir la región de peruanos y peruanas en el exterior. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque hoy por hoy hay 2 congresistas que van a salir electos, es histórico, sí, pero no es suficiente, porque en el mundo hay 160 consulados. Imagínate, Milagros, el trabajo que van a tener estos 2 congresistas para poder abordar las distintas problemáticas que tenemos los peruanos que vivimos en el exterior. En una semana de representación que tenemos al mes, en 5 años, va a ser bastante difícil que se puedan abordar los 160 consulados. ¿Por qué nosotros decimos creación del Distrito de Peruanos en el Exterior? Pues para poder hacer a los peruanos sujetos de derechos sociales, de derechos civiles, pero sobre todo de derechos políticos. Ahora, nosotros estamos discutiendo, por ejemplo, que los consejos de consulta hay que fortalecerlos. Hay que fortalecer los consejos de consulta, pero también hay que ampliar la representación de los peruanos en el exterior. ¿Por qué? Porque somos más de 3,5 millones de peruanos en el mundo, sin embargo, los registros consulares solamente hay cerca de 1 millón. De nosotros poder hacer esta gran campaña de regularización, que la vamos a hacer en conjunto con los consejos de consulta y con las distintas instituciones de la comunidad peruana en el exterior, nosotros vamos a ser la segunda región extraterritorial más grande que tiene el Perú después de Lima.
por ende, dos congresistas no alcanza. Y nosotros decimos que sean más, porque así vamos a poder trabajar y abordar las distintas problemáticas que tienen los peruanos en el exterior, porque no es la misma problemática los compatriotas que tenemos en Sudamérica, como en Europa, o como por ejemplo en América del Norte, porque las políticas migratorias son distintas, las políticas de salud son distintas, entonces necesitamos congresistas que estén abocados a pensar específicamente políticas públicas y convenios en esos lugares. Nosotros decimos que hay que fortalecer los consejos de consulta. Yo fui integrante del consejo de consulta, lo vi de cerca, vi cuáles son las limitaciones que tienen los consejos de consulta, y además porque son espacios que nos pueden ayudar a los congresistas a fiscalizar. Uno de los roles que tiene el congresista, además de representar y legislar, es la fiscalización. Y todos sabemos que una institución funciona mucho mejor cuando se lo fiscaliza. Hoy por hoy los consulados, lamentablemente, no cumplen con sus objetivos, ¿no? Que son la eficacia, la celeridad y el buen trato a la comunidad peruana. Entonces nosotros creemos que hay que fiscalizar, hay que saber a dónde van los recursos que entran a los consulados para saber en qué se está gastando, y para eso necesitamos tener... Disculpe, tiempo. Candidato Marco Antonio Arévalo, tiene 3 minutos para presentar sus propuestas. Adelante. Ya, ¿qué tal? El Partido Nacionalista, con mi persona, estamos planteando las siguientes propuestas legislativas. Impulsaremos la creación de un viceministerio de las comunidades de peruanos en el exterior, que va a ser el encargado de poder soltar soluciones a los problemas que tienen los peruanos en el exterior, que es muy importante porque los peruanos en el exterior se sienten olvidados, se sienten no atendidos por nuestros consulados, ¿no? La segunda reforma que vamos a plantear es la reforma de todos los consulados y embajadas, a fin de que estos sean repartidos coherentemente dentro a nivel mundial, porque hay lugares donde no tenemos presencia y hay bastante cantidad de peruanos en algunas ciudades, ¿no? Que es urgente esta reforma. También tenemos una ley muy importante que se va a plantear, es la ley de servidores consulares. Pues tenemos bastantes servidores que trabajan mediante contratos que no tienen mayor beneficio. Después que terminen estos contratos, no tienen beneficios que puedan ayudar a seguir adelante, por ejemplo, el tema de jubilación, ¿no? Entonces se va a establecer, se va a proponer una ley de servidores consulares, porque hay que acordarnos que ellos son la parte importante. Ellos también son peruanos que residen en el exterior, la gran mayoría de peruanos, de servidores consulares, ¿no? Una nueva ley de retorno es otra de las propuestas que tenemos, porque la ley de retorno antigua ha quedado obsoleta, se necesita reformar, porque nuestros peruanos que residen en el exterior, cuando han querido volver al país, se han visto con bastante burocracia, bastante temas que no han podido desarrollar. Por ejemplo, uno de los mayores temas es no poder seguir trabajando en lo que trabajaban en el país donde estaban residiendo, porque sus estudios no fueron convalidados. Por eso hay que articular el tema de la SUNEDU con esta ley para poder hacer que los peruanos puedan convalidar estos estudios que fueron importantes. Ellos pueden haber estado trabajando en una gran unidad o un hospital, profesores, pero de repente los estudios cuando llegan al país no lo son reconocidos. Entonces se va a luchar para que estos peruanos puedan tener una reinserción, ¿no? Dentro del sistema laboral peruano, ¿no? También es importante declarar de interés público el poder organizar a todos los consulados y poder reinscribir a las personas que no están dentro del tiempo. Bueno, ahora sí vamos a ir al siguiente segmento. El siguiente segmento, se llama Simulacro de Congreso. Ahorita en Transparencia, en el portal de Transparencia, hay 65 candidatos que están vigentes, porque algunos han sido eliminados por diferentes motivos de las listas. De los 65 candidatos vigentes, solamente 2 van a ser electos. Los otros 63
no van a poder esta vez entrar al Congreso con todas esas propuestas y todas esas ideas maravillosas que tienen en favor de los PECs. Vamos a pretender que los tres son congresistas en favor de los PECs del Distrito 27 en estos momentos. Los tres van a tener la oportunidad de presentar dos de sus propuestas bandera, las que sí o sí ustedes, de ser electos, quieren que esas propuestas, esas iniciativas legislativas sean aprobadas en favor de todos los peruanos en el extranjero, a los cuales representan. Van a ir presentando una por una. La manera como se va a dar es el congresista originador de la propuesta va a tener 2 minutos para presentarla. Estas propuestas ya pasaron por las comisiones y están agendadas para ser debatidas y a votación del Pleno. Va a tener 2 minutos para presentar su propuesta. Los otros dos congresistas van a tener 1 minuto cada uno para presentarse, para pronunciarse, perdón, respecto a dicha propuesta que está en debate en ese momento, introducir alguna modificación, si lo cree conveniente. Después de haber escuchado a los otros dos compañeros, el congresista dará su propuesta, su iniciativa legislativa final, ya sea adoptando o no adoptando alguna modificación que se ha hecho, y finalmente vamos a la votación. Vamos a entrar, vamos a ir una por una cada propuesta. En este segmento, como se ha ido viendo a través de los otros debates, ustedes tienen la oportunidad no solamente de presentar la viabilidad de sus propuestas, a las cuales nos han conversado, nos han dicho, los otros congresistas también van a poder verificar si es que creen que son viables o si es que ya lo que se puede introducir, además de poder el público tener la oportunidad de verlos, cómo serían ustedes en el Congreso, porque aparte de tener las mejores intenciones e ideas, uno debe ser capaz de presentarlas y de convencer a los demás congresistas de que estas propuestas pues son realmente viables y van a beneficiar a los PECs y deben ser aprobadas. Bueno, vamos a empezar. Ahora sí regresamos al orden de llegada, tal cual se dio. Juan Carlos Quesquén, congresista del Frente Amplio. Tiene usted 2 minutos para presentar su primera propuesta. Adelante. Bien. Bueno, gracias, Milagros. La primera propuesta es la reformulación de los consejos de consulta. Nosotros creemos que es importante que la comunidad peruana en el exterior pueda, hoy por hoy, primero ir a un gran empadronamiento para saber dónde están ubicados ese 2,5 millones de compatriotas que estamos en el exterior y que aún no han hecho todavía el cambio de domicilio, para poder pensar en políticas públicas y convenios específicos. Hoy solamente podemos hablar por cerca de 1 millón. Entonces, vamos a reformular los consejos de consulta para que los consejos de consulta, primero que nada, se le quite esa cuota que se le pide el 3% de porcentaje del padrón electoral en el lugar de en la jurisdicción que le corresponde. Nosotros lo vamos a proponer para anular ese artículo. Y también lo que nosotros creemos, al ser un espacio, ¿no?, que es muy importante como puente entre la comunidad peruana y los consulados, entonces creemos que no pueden ser más ad honorem. Tienen que ser espacios que cuenten con una remuneración, a discutir. Lógicamente, lo que nosotros queremos es la participación de la comunidad peruana, ¿no? Por ende, tenemos que convocar a que la misma comunidad peruana se involucre y sea parte de los consejos de consulta para que allí puedan llevar las problemáticas que están viviendo en su barrio, en su comunidad, y para que puedan plantearle a las autoridades consulares y a nosotros los congresistas cuáles son las necesidades inmediatas que tienen. Nosotros creemos que es fundamental generar la participación y lo primero que vamos a hacer es generar esa participación por medio de la reformulación de los consejos de consulta. Esa va a ser nuestra primera propuesta. Bueno, el argumento económico por qué nosotros estamos planteando esto es porque nosotros como peruanos en el exterior anualmente estamos enviando vía remesas más de 3,000 millones de dólares, lo que corresponde al 1.4% del PBI, por ende nos corresponde tener una presencia más activa en nuestro Estado y creemos que esa presencia tiene que ser por medio de la reformulación de los consejos de consulta. Muchas gracias. Marco Antonio Arévalo, tiene usted 1 minuto para pronunciarse referente a la propuesta, introducir una modificación si lo creyera necesario. Por favor, puede activar su micrófono. Adelante, Marco Antonio, 1 minuto. Bueno, me parece una idea viable, pero necesita ciertas modificaciones. La más saltante que puedo
observar, pues, es el tema de nosotros como congresistas no podemos tener iniciativa de gasto, el poner, colocar que deberían tener alguna remuneración, podría colisionar con nuestras leyes, ahí habría haber una observación con respecto a ello. El tema del Consejo de Consulta, yo pienso que debería incorporarse para que tenga mayor fuerza y viabilidad dentro del organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder tener mayor articulación y mayor decisión dentro de, porque actualmente pues el Consejo de Consulta simplemente no tiene mayor incidencia. Entonces, para poder darle mayor fuerza en, a este órgano. Muchas gracias. Jean-Pierre Mubarak, un minuto para pronunciarse. Adelante. Sí, indudablemente reactivar y fortalecer los consejos de consulta creo que es algo que coincidimos todos, pero el grado de legitimidad lo va a dar la elección popular. Entonces, el anular el 3% no sería definitorio, sino pactar en un 0.01%, digamos que puedan ser 50 o 100 peruanos que asistan a las elecciones para darle este grado de legitimidad para que no se caiga en la suspicacia que han sido elegidos simplemente por cercanía con el consulado. Por esa parte, yo creo que la modificación del artículo 3, siempre con un criterio de poner un mínimo ponderado que permita dar ese grado de legitimidad. El tema de los sueldos, yo creo que es un tema de representación, de gestión, porque el congresista no solamente va a legislar, sino también representar, y es un tema de gestión. No lo veo inviable, lo veo simplemente que hay que levantar nuestra voz y demostrar que el tiempo de vida de las personas cuestan, y si este es un compromiso social y también hay un tema económico, hay que reconocerlo. Y también el tema de la vigencia, es un tema importante. Un año es muy poco para los consejos de consulta, mínimo 2 años. Con eso termino. Gracias. Congresista Quesquén tiene un minuto para dar su iniciativa legislativa final. Sí, nosotros creemos que es importante porque, por ejemplo, hablaba hace un momento de la remesa, no más de 3.000 millones de dólares anuales. En 19 años, del 2000 al 2019, los peruanos, las peruanas que estamos en el exterior, hemos casi cubierto el PBI del 2019. En 19 años, o sea, a nosotros nos parece de que el presupuesto tendría que estar, se recomienda, ¿no? Lo planteamos nosotros, es a discutir, pero nos parece que tiene que haber una remuneración porque, insisto, es un espacio muy importante que hoy por hoy, hasta en el olvido, coincido con lo que dice Gian Piero, hay que repensar porque un año no es suficiente, ¿sí? Podríamos pensar entre 2 o 3 años y que se pueda reformular para que ayuden la fiscalización de los congresistas. Nos parece que el trabajo de los consejos de consulta con el congresista tiene que ir de la mano, no pueden ir disociadamente y tenemos que fortalecerlos, por ende. Entonces tenemos que darle un rol de fiscalizador muy importante. Muchas gracias. Vamos a ir a la votación. Marco Antonio Arévalo, ¿voto a favor, en contra o abstención? Active su micrófono, por favor, Marco Antonio. A favor. Gracias, Jean-Pierre Mubarak. A favor. Gracias. Pasa la primera propuesta del congresista Juan Carlos Quesquén. Congresista Marco Antonio Arévalo, su primera propuesta bandera. Tiene 2 minutos para presentarla. Una propuesta importante, creo que es una nueva y modificada ley de retorno con mayores y mejores beneficios para todos los residentes en el exterior que obviamente que quieran retornar, porque bueno, yo he recibido muchos correos y que hay gente que bueno, se sienten a gusto, ¿no? Pero ellos desean participar, ¿no? Dentro de la política, ¿no? Del país donde están ellos, ¿no? Esta gran reforma se va a incluir el tema del poder convalidar los títulos que las personas tienen dentro, que han logrado en el país y mediante convenios bilaterales y por intermedio de SUNEDU se podrían convalidar, llámese por ejemplo el tema de enfermería, tema de servicio de laboratorio, que hay lugares o por lo pronto lugares en el exterior que son más, pueden llegar más, acceden mayor a los peruanos para poder trabajar en el país y cuando retornan al país, a nuestro país, hay cierta currícula que hay que respetar, entonces habría que darle esa facilidad, ¿no? El tema de también poder incluir en esta ley de retorno
el beneficio de que los aportes que ellos hacen en un país determinado puedan ser trasladados al Perú para que puedan sumar al tema de jubilación, para poder tener una jubilación digna en el país cuando retornan. Y mayor incidencia también en el tema de poder captar a nuevos científicos para que puedan retornar profesionales y poder dar una... Gracias. Congresista Mubarak, tiene un minuto para pronunciarse. Veo que la ley de retorno que propone el compañero Arévalo es una propuesta justamente que buscamos, ¿no? Modificar la ley de retorno de manera eficiente, sobre todo los primeros tres artículos. Hablamos de la 30.001, la 30.525, la mayor observación era un tema económico, ¿no? Y también sobre todo las tablas que eran inviables porque era una realidad atípica para muchos peruanos que están en el exterior. En el tema educativo, yo veo que es parte importante incluirlo, pero también lo veo como desagregado, mantenerlo de manera independiente. Los convenios existen, pero la oficina no está agilizando el trabajo. Estamos hablando del Ministerio de Educación. Los convenios están, he tenido reunión con personas conocidas en el tema y no le están dando la celeridad que se merecen que estos convenios tengan la viabilidad y la vigencia actual, digamos, que los peruanos puedan acceder a ellos. Entonces yo creo que la propuesta de modificar y sacar una... Modificar, estoy a favor de modificar más, no una nueva ley, modificar la ley existente para la celeridad, porque necesitamos tiempo corto. Gracias. Congresista Quesquén, tiene un minuto. Sí, nosotros creemos de que la ley de retorno específicamente hay que reformarla, porque así como esta habla de temas impositivos solamente, hay que incluir, como dice el congresista Arévalo, a los profesionales, a los científicos, a los técnicos que quieran volver, porque tampoco hace referencia a la ley de retorno. Y también lo que creemos que más allá de lo que plantea, ¿no?, la ley, por ejemplo, con respecto a las charlas o con respecto al acompañamiento, ¿no?, en asesoramiento de parte del Estado, tendría que ir un poquito más allá y poder facilitarle el acceso al crédito y al crédito hipotecario también, ¿no? Porque los peruanos que retornan, que quieren emprender o que quieren los profesionales, ¿no?, insertarse en el mundo económico, no son sujetos de crédito por haber estado muchos años en el exterior. Entonces creemos de que es fundamental de que en ese sentido haya también, ¿no?, un acompañamiento en el acceso al crédito y al crédito hipotecario. Gracias, congresista Arévalo. Tiene un minuto para presentar su propuesta final antes del voto. Active su micrófono, por favor. Bueno, en vista que se ha escuchado las propuestas, se está elaborando y se elaborará para la aprobación un texto sustitutorio, el cual va a incluir las propuestas que mis compañeros congresistas han establecido, el tema de tener un acceso a créditos hipotecarios, se va a incluir en un articulado, y además el tema de la viabilidad del tema de la educación para poder hacer que los peruanos en el exterior puedan convalidar sus estudios. Muchas gracias. Vamos al voto de la propuesta del congresista Arévalo con las modificaciones que ha planteado. Congresista Mubarak. A favor de modificación. Congresista Quesquén. De acuerdo con la modificación. Ok, pasa la propuesta con las modificaciones adoptadas. Congresista Gianpiero Mubarak tiene 2 minutos para presentar su primera propuesta bandera. Indudablemente estamos viviendo la era de la digitalización de todos los procesos. Estamos viviendo una era en que permite llegar de manera remota a cubrir muchas necesidades, en este caso los peruanos en el exterior. Por ello, la propuesta que tengo es la ley de la ventanilla única y digital y transversal para el peruano en el exterior. Eso requiere una optimización de los procesos de los servicios consulares, liberándolos de parte de la carga que ellos tienen. Hay que recordar que hay consulados que atienden a 30.000, 40.000 peruanos y no se dan abasto. En este punto justamente vamos a tratar no solamente el tema de la digitalización de los procesos, y hay un referente. Existe la Ventanilla Única de Comercio Exterior denominada BUCE, que tiene 6 años de vigencia y que ha fortalecido el comercio exterior de todo el Perú. Hay un antecedente que es el BUCE, lo mío sería la Ventanilla Única Digital y Transversal para peruano en el exterior. Todos estos procesos a través de una plataforma interconectando a todos los actores, porque conocemos la problemática de los peruanos en el exterior y las preguntas son repetitivas. Las soluciones siempre han estado ahí. Hay que simplemente llevarlas a una plataforma digital en donde
cuando estamos hablando de digitalización, estamos hablando de optimizar procesos. Al optimizar el proceso, estamos reduciendo el tiempo de respuesta y con eso tenemos suficiente sustento para reducir las tasas de los trámites consulares. Porque hay que recordar que cuando ya el proceso está optimizado, ya no hay justificación alguna del tiempo hombre, hora hombre, de desarrollar dicho trámite. Entonces, mi propuesta va por la digitalización de los procesos de los servicios consulares a nivel mundial en una gran ventanilla única y digital para el peruano migrante. Gracias. Congresista Juan Carlos Quesquén, tiene un minuto para pronunciarse. Sí, nosotros como Frente Amplio creemos de que es importante que el Estado se digitalice y que haya un organismo encargado de centralizar todo esto. Además, es una de las propuestas hacia dentro del Perú y hacia afuera también. Compartimos lo que dice Gian Piero, es fundamental porque en este contexto de pandemia hemos visto cómo la comunidad peruana ha tenido muchos problemas para poder comunicarse con los consulados existiendo el Internet, ¿no? Entonces no estamos hablando ni siquiera de atención presencial, sino simplemente como el celular uno se pueda conectar y resolver el problema que tiene, ¿no? Con la devolución, por ejemplo, de los aportes de la AFP, muchos compatriotas han quedado sin recibir esos aportes porque no han podido resolver las cartas que te requerían en el Perú porque los consulados no han estado funcionando. Entonces nosotros creemos que sí que es importante poder ir a ese proceso de digitalización como tiene el sistema privado, ¿no? Uno cuando entra al sistema privado ve cuando los sujetos son sujetos de crédito, cuál es la deuda que tiene, si son morosos o no, y automáticamente le aparece todo el historial. Ahora, cuando se trata del Estado, no hay un organismo donde facilite toda esta información de forma sistemática, ¿no? Estamos de acuerdo en ese sentido. Gracias. Congresista Marco Antonio Arévalo, un minuto. Sí, la propuesta que he escuchado, creo que la gran mayoría de congresistas lo tenemos, sabemos cuál es el problema y la realidad. Yo, en realidad, esta propuesta me parece viable para poder hacer más rápido los procesos que tanto se quejan nuestros compatriotas en el exterior. A mí me parece que es una propuesta viable para poder votar. Lina. Gracias. Jean Piero Mubarak, un minuto para presentar la propuesta final. Esta propuesta de ventanilla única y digital transversal para el peruano migrante va a buscar optimizar los procesos, va a tratar de llegar a todos los peruanos en todas las ciudades a nivel mundial, reconociendo, como mencionaba justamente Juan Carlos, el tema crediticio. Como existe InfoCorp en el Perú, existen plataformas en donde te brindan el récord crediticio y va a ser una de las herramientas de consulta para propuestas posteriores de ley en donde se busque la reactivación económica y el acceso a una vivienda digna, el acceso a un crédito para invertir en el Perú en algún tipo de negocio sin poner en riesgo el capital juntado por años de trabajo. Así que digamos que la propuesta está cumplida. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la votación. Juan Carlos Quesquén, su voto, por favor. Juan Carlos, ¿puede activar su micrófono y dar su voto? Juan Carlos, creo que no nos está escuchando. Parece que se colgó la imagen, se congeló. Bueno, vamos al voto de Marco Antonio Arévalo. Silencio administrativo positivo. Por favor. Por favor. Ok, y vamos a ver si Juan Carlos está regresando. No hay quórum. No pasa por problemas de quórum. No, es el problema de conexión. Bueno, es el quórum en un... Uy. Ahorita va a entrar este... Cuando recuerdo. El tema de conexión. Tomamos ya que creo que llegó a escuchar la propuesta en su totalidad. Le toca a Marco Antonio Arévalo para presentar su segunda iniciativa legislativa en favor de los PECs. Tiene 2 minutos, Marco Antonio, adelante. Sí, otra de las iniciativas que tenemos y que es importante es poder revalorar al trabajo que hacen o realizan los servidores consulares por la ley del servidor consular, ¿no? Que es importante hacer que estas personas, sea el modelo de contratación que tengan, puedan tener mejores y mayores beneficios, porque estos servidores a veces realizan o contratan con nuestro consulado simplemente con beneficios muy, muy vanos, que no tienen, en realidad no tienen mayor beneficio y en realidad es en perjuicio de ellos. Entonces, lo que se desea es incorporar mayores beneficios
para que puedan llevar a cabo su labor profesional es en lo que respecta, por ejemplo, el tema para la vejez, para que ellos puedan poder cotizar, para que puedan también ser sujetos de crédito aquí en cada país que puedan tener, porque como recordamos, pues los consulados no están inafectos de presentar cierta declaración por ser organismos internacionales, ¿no? Entonces, sería cuestión de poder insertar y darles mayores beneficios a estos servidores consulares de acuerdo a su modelo de contratación, ¿no? Muchas gracias. Gianpiero Mubarak, un minuto, adelante. Indudablemente, como menciona Marco, el tema de los trabajadores de los servicios de los consulados en sí merecen más beneficios, pero yo creo que podría calzar contemplarlos dentro de una ley de retorno. Si le estamos dando la actividad del programa retornado luego de una vigencia de 5 años de haber trabajado en un consulado, podría entrar en esta oportunidad de ley que contemple a la vez en un articulado a los trabajadores consulares, justamente para optimizar el proceso. Entonces, dentro de la ley de retorno, que uno de los articulados sea trabajar el tema de los trabajadores consulares, que son personas que han sido contratadas y por designación han tenido que viajar y radicar un plazo determinado de tiempo en el exterior, y han tenido que muchas veces, como tú dices, acogerse a diferentes regímenes laborales y han perdido muchos beneficios en este proceso. Simplemente ese aporte. Muchas gracias. Carlos Quesquén, ya lo tenemos de regreso. Estamos viendo ahorita la iniciativa legislativa del congresista Marco Antonio Arévalo, a través de la cual él propone revalorar el trabajo como del servidor consular, con unas mejoras y mayores beneficios. Su posición al respecto, por favor. Un minuto, Juan Carlos. Juan Carlos, otra vez está congelado. Juan Carlos, ¿me escucha? Sí, me disculpo por los inconvenientes, unos problemas aquí de conectividad. Por esto estoy escuchando lo que no había podido en la propuesta de Roberto. No, es la propuesta de Marco Antonio Arévalo para mejorar y revalorar, dar unos mayores beneficios a los servidores consulares. ¿Cuál es su posición respecto a este tema? Si es que no llegaba a escuchar la propuesta completa, al final va a poder escucharla cuando él la retome para dar el voto. Si es que tiene algún... Ah, bien. No, creo que sí, las mejoras a todos los trabajadores tienen que estar presentes. Nosotros, como si llegáramos a estar en el Congreso, creemos que es fundamental fiscalizar y, lógicamente, sin ver que los trabajadores se vean perjudicados, ¿no? Con respecto a los trabajadores que atienden, digo. Así que eso, no puedo explayarme mucho más porque no lo escuché por completo, ¿no? La propuesta. Así que quisiera pasar por esta vez. Okay. Ojalá que pueda poner su imagen porque es importante para el debate. Bien. Marco Antonio Arévalo tiene un minuto para redondear y si puede enunciar otra vez la propuesta final para la votación sería ideal. Tiene un minuto. Sí, la propuesta realizada y que es muy importante porque la gran mayoría de servidores que laboran dentro de un consulado son peruanos. Ellos son también peruanos residentes en el exterior este proyecto de ley sería la ley del servidor consular a fin de que tenga mejores y mayores derechos, entre los que se incluirían el tema de poder cotizar para la jubilación, y se acepta la propuesta del compañero congresista para poder incluir en un articulado incorporarlos en la ley de retorno, hacerla para poder incluir a las personas que cuando deseen retornar se les otorgue mayores beneficios para que puedan retornar. Muchas gracias. Ahora sí vamos al voto. Gianpiero Mubarak, otra vez nos hemos quedado sin. Está reingresando Juan Carlos. Sí. A favor. A favor. Juan Carlos, ¿qué es que en su voto? Juan Carlos, su voto a favor, en contra, una abstención de la propuesta de Marco Antonio Arévalo.
Sí, es a favor, puede escuchar la última parte. Gracias. Iniciativa legislativa y faltó su voto referente a la iniciativa legislativa de Gianpiero Mubarak de la digitalización de los procesos de ventanilla única digital y transversal para los servicios consulares. A favor. Eso también pasó. Ahora continuamos con el congresista Gianpiero Mubarak, su segunda propuesta bandera. Por favor, Gianpiero, adelante, tiene 2 minutos. Son muchas, Milagros, pero muchísimas gracias por la oportunidad. Ya dejé claro el tema de la reactivación económica al iniciando este debate, así que vamos a tocar otra ley. Una ley de la nacionalidad peruana. Aquellos peruanos que se han encontrado en un estado de vulnerabilidad y que han tenido que renunciar a su nacionalidad para ser acogidos en países como en Europa. Por ello propongo la modificación del artículo número 8 de la ley de nacionalidad. Hoy en día existen 3 proyectos legislativos. El 7100, el 7120 y el 7312. Estos 3 proyectos de ley hoy en día esperemos que lleguen a buena acogida, pero este proyecto que estoy presentando con mis compañeros presentes es buscar que no exista días de apatría, días en donde el peruano cuando está retornando a su nacionalidad, que debe ser irrenunciable, modificando también el artículo 53 de la Constitución, mantenga al peruano siempre protegido por el Perú. Entonces estamos hablando de modificar no solamente el artículo 53, sino modificar el artículo número 8 de la ley de nacionalidad, en donde a un peruano no se le puede poner igual que a un extranjero, solicitándole 1 año, hoy en día esa es la actualidad, 1 año de vivir en el Perú y tener 1 año de apatría, porque tiene que renunciar a la transnacionalidad antes de recuperar a la propia. Por eso justamente mi propuesta de ley es que la retoma de la nacionalidad peruana sea inmediata, que no exista un estado de apatría en donde se vulneren los derechos fundamentales de nacionalidad, los derechos fundamentales que hoy en día todo peruano tiene que tener, al igual como países como Chile y otros países en donde su connacional jamás queda en un estado de apatría, que el peruano igual se sienta en todo momento protegido y jamás vulnerado por haber renunciado a su nacionalidad por una mala gestión, muchas veces diplomática, una mala gestión de relaciones exteriores, y también hay que entender el tema de las normativas de otros países de acogida. Pero el Perú tiene que mantener el vínculo con sus connacionales en todo momento. No es posible que 2.970 personas, según RENIC, en los últimos 7 años hayan renunciado a su nacionalidad. Y justamente cuando han querido recuperarla han entrado en una figura de apatría, por ello justamente la propuesta es que se anule el tiempo. Gracias. Juan Carlos, tiene 1 minuto para pronunciarse. Sí, nosotros creemos que el Perú tiene una mirada muy homogeneizadora con respecto a los habitantes, ¿no? La misma mirada con respecto a las regiones, a las ciudades, y tenemos un país que es muy centralista y la misma mirada hacia los peruanos que estamos en el exterior. Nosotros creemos que, por ejemplo, le aportaríamos de que no pueden tener las mismas condiciones, los mismos requisitos los peruanos como los extranjeros que quieren tener la nacionalidad, ¿no? Por ende, sí, nosotros estamos de acuerdo en que hay que quitar ese artículo, porque no se puede renunciar a la nacionalidad de nuestro país. Entonces, en ese sentido, tenemos que discernir, ¿no? No estar a la igual de cualquier extranjero que quiera acceder a la nacionalidad peruana, ¿no? Con respecto a eso, la erradicación de los 3 años. Gracias. Révalo, 1 minuto. Adelante. Con respecto a la propuesta, me parece una propuesta viable que creo que la gran mayoría de congresistas la tenemos y la tenemos ese mismo afán de poder de ayudar a todas estas personas que tienen algunos problemas para poder retornar a la nacionalidad y que es muy importante recuperar a nuestros peruanos que necesitan retornar a nuestro país o volver a tener la nacionalidad peruana, como hay en otros países, ¿no? Que a veces es un poco más rápido el poder retornar a su nacionalidad. Por eso hay que proteger a nuestros peruanos. Gracias. Gianpiero tiene 1 minuto para dar la propuesta, la iniciativa final. Como mencionaba, es modificar el artículo número 8 de la ley de nacionalidad, en donde el tiempo de retoma de la nacionalidad peruana sea inmediata, a simple petición al órgano competente, en este caso un consulado, para no buscar que el peruano tenga un estado de apatría, un tiempo en donde la persona tenga que estar sujeta a la evaluación de su buena conducta. Esto no puede suceder cuando tenemos hijos sanguíneos, tenemos hijos solis, muchos de los peruanos que han salido de Perú con la nacionalidad sacramentada y si han renunciado ha sido por una mala gestión gubernamental. Por eso la propuesta es que todo el momento el Estado reconozca al peruano y se le dé la nacionalidad inmediata a sola petición. Muchas gracias.
Vamos al voto. Juan Carlos Quesquén, su voto. Necesita activar su micrófono, por favor. A favor. Gracias. Marco Antonio Arévalo, su voto. A favor. Gracias. Pasa la propuesta. Juan Carlos Quesquén, su segunda iniciativa legislativa bandera en favor de los PECs. Tiene 2 minutos. Nosotros creemos que después de esta pandemia nada va a ser igual. Es más, hemos estado acompañando muchos casos de la comunidad peruana en distintos lugares en donde han surgido situaciones de vulnerabilidad y donde la misma comunidad ha quedado en situaciones de desamparo, ¿no? En este contexto de pandemia, bien sabemos que la situación de los migrantes en los países de recepción es una situación muy complicada porque muchos no han podido reformular sus trabajos. Entonces nosotros creemos de que es fundamental para poder garantizar la supervivencia, como lo decía al principio, ¿no? Que es el enfoque que tiene el Frente Amplio de la comunidad peruana en el exterior. Nosotros planteamos hacer más rápido, que sea más aplicar la celeridad al acceso al Fondo de Ayuda Humanitaria y que haya una campaña de difusión sobre este fondo. Muchos compatriotas no saben que existe el Fondo de Ayuda Humanitaria y sin embargo esto por ley existe. Los compatriotas en situación de vulnerabilidad pueden hacer uso de este fondo, lo pueden solicitar a los consulados. Si es que no hay ninguna respuesta en los consulados, lo pueden solicitar o denunciar en la Dirección de Comunidades de Peruanos en el Exterior. Nosotros creemos de que hay que ampliar este fondo también, es una de las recomendaciones que vamos a hacer para hacer que el acceso al fondo sea más rápido y que se pueda ampliar. Creemos que es fundamental estar allí donde las necesidades de los compatriotas más lo ameritan. Gracias. Jean Piero tiene 1 minuto para pronunciarse. No, perdón, Marco Antonio le toca, disculpen. Marco Antonio Arévalo, le toca 1 minuto para pronunciarse. Sí, esta propuesta me parece interesante. En un momento hablé con periodistas que me entrevistaron en Japón en un momento y creo que sería muy bueno esta iniciativa, pero inclusive no solo familias con vulnerabilidad, sino organizaciones de peruanos que se dedican a poder difundir nuestro folclore, nuestra gastronomía, poderle darle la oportunidad a ellos también de poder acceder a este fondo, ¿no? Esa sería mi propuesta, poder incluir a estas personas. Gracias, Jean-Pierre Mubarak. 1 minuto. Sí, indudablemente, como mencionaba Juan Carlos, el tema de la asistencia humanitaria, ¿no? Hoy en día las partidas económicas de los consulados, si no me equivoco, en Argentina están en los $2,000. Para la cantidad de población que tiene Argentina, pero no es en el exterior, es irrisoria, y con la cantidad de aportes de las remesas. Entonces, hoy en día tiene que fortalecerse, impulsarse desde el legislativo, tenemos que impulsarlo. Tal vez no por una ley, pero sí con la representatividad que tenemos como congresistas en aumentar dicha partida para que el peruano que está en el exterior tenga una mayor capacidad de cobertura ante sucesos de vulnerabilidad. Es sumamente importante que se fortalezca dicho aumento de la partida, que sea acceso público, de conocimiento público, y que se complemente con un programa de asistencia de salud a través de telemedicina, como mencionaba al inicio, y con un acompañamiento en tiempo completo de un seguro de salud que permita la repatria del peruano que esté en vulnerabilidad y que acceda al seguro de salud de manera inmediata. Gracias. Juan Carlos, 1 minuto. Lo que buscamos con la modificación, con la ampliación, es mayor efectividad y mayor llegada también hacia la comunidad peruana. Insisto, muy poca comunidad peruana saben que existe esta ley y cuando no lo saben no pueden ejercer su derecho. Es fundamental de que lo sepan, los consulados tienen que colaborar también en ese sentido para que la comunidad lo sepa y el compatriota que necesite acceder a este Fondo de Ayuda Humanitaria lo puede hacer. Nosotros vamos a legislar, a pelear, a discutir, a debatir. Argumento económico tenemos, insisto, nosotros en 19 años hemos aportado casi la totalidad del PBI de 2019 y es importante que en una situación de vulnerabilidad que se encuentre el compatriota en el exterior, por lo menos hay un Estado presente acompañándolo allí donde más lo necesita. Muchas gracias, vamos al voto. Marco Antonio, ¿su voto? A favor. Bien, Piero, ¿su voto? A favor. Pasa también la propuesta. Bueno, en este primer ensayo, simulacro de Congreso, han pasado todas las propuestas. La primera propuesta... Milagros, tú serías como moderadora la presidenta del Congreso.
La propuesta de Juan Carlos Tesquén de la reformulación de los consejos de consulta pasó con 2 votos a favor. Marco Antonio Arévalo de la modificación de la ley de retornos, beneficio para los PECs en la convalidación de títulos de jubilación y otros aspectos, pasó con 2 votos a favor. La iniciativa legislativa de Gian Piero de la digitalización de los procesos consulares con una ventanilla única digital y transversal pasó con 2 votos a favor. La segunda propuesta bandera de Marco Antonio Arévalo de revalorar el trabajo del servidor consular con mejores y mayores beneficios pasó con 2 votos a favor. La segunda propuesta bandera de Gian Piero Mubarak de modificar el artículo 8 para que se retome inmediatamente la nacionalidad peruana y que no haya apatría, pasó con 2 votos a favor. Y la segunda propuesta bandera de Juan Carlos Quesquén para que haya una mayor celeridad y difusión, también mayores beneficios para la ayuda humanitaria de los peruanos en el extranjero, pasó con 2 votos a favor. Por favor, ahora responder si están a favor o en contra. Aquí no va a haber ninguna pronunciación, ningún pronunciamiento. Si pueden más bien abrir sus micrófonos, se los agradecería. Vamos a ir llamándolos uno por uno y solamente pronunciarse si están a favor o en contra. Juan Carlos Quesquén, ¿a favor o en contra de cambiar la Constitución? Es una de las propuestas que tenemos nosotros, el cambio de Constitución vía Asamblea Constituyente. ¿Favor o en contra? Ahorita no es el momento de pronunciarse porque tendrían... No sería lo correcto. ¿Favor o en contra? A favor. Marco Antonio Arévalo, cambio de Constitución. A favor. Piero Mubarak, cambio de Constitución. A favor. Ok. Matrimonio igualitario, Marco Antonio Arévalo. A favor. Jean Piero Mubarak. A favor, Unión Civil. Juan Carlos Quesquén. A favor. Eutanasia, Jean Piero Mubarak. Tema complejo, a favor. Juan Carlos Quesquén. A favor. Marco Antonio Arévalo. A favor. Okay. Gracias. Ahora vamos a empezar con las preguntas entre ustedes. Cada uno va a tener la oportunidad de preguntarle al otro candidato, hacerle una pregunta, uno por uno. Tiene 1 minuto para formular la pregunta. El candidato al cual se le pregunta tiene 2 minutos para responderla y 1 minuto de réplica entre ellos dos. Comenzamos con Gian Piero Mubarak. Gian Piero, ¿quién desea preguntarle primero? Siempre primero es ser más complicado. Veamos, por el bien de la comunidad PECS. Indudablemente uno de los puntos más importantes, a ver, le vamos a preguntar... Elija uno primero. Claro, tengo que elegir uno. Pensé que Del lado de los consejos de consulta, como entenderás, Marco, porque tú estás en el consulado, vamos al tema de los consejos de consulta. Marco Antonio. Perdón, Juan Carlos. Juan Carlos, tiene 1 minuto para formular la pregunta, Gian Piero. Hoy en día los consejos de consulta se encuentran desarticulados y no están trabajando de la forma que deberían trabajar. Existen 1 o 2 consejos de consulta a nivel mundial. ¿De qué forma tú fortalecerías los consejos de consulta reactivándolos para que sean brazo derecho del cónsul y en este brazo derecho también de los congresistas PECS que vamos a necesitar en los siguientes 5 años para aumentar la representación en el Congreso, justificar la presencia de los congresistas PECS porque hay que demostrar a la población nacional e internacional que los congresistas van a hacer un trabajo real? Mi pregunta va por cómo vas a trabajar el tema de la reactivación y fortalecimiento de los consejos de consulta. Juan Carlos. Bien. Yo actualmente estoy articulando con distintos ex consejeros en el mundo. Soy parte de Contrapollo, que es un espacio que nuclea a ex consejeros y consejeras de consulta en el mundo, con los cuales hemos venido desarrollando en este contexto de pandemia acompañamiento a la comunidad peruana que quería ser repatriada. No los que han estado varados y que han tenido que volver a Perú, sino los repatriados, que son los que ya tienen residencia en el país de destino y que en situación de vulnerabilidad se han tenido que ver en la necesidad de volver al Perú. Nosotros creemos fundamentalmente en la participación como Frente Amplio,
Es más, nosotros, de llegar al Congreso, lo primero que vamos a hacer es convocar a una reunión con todos los seis consejeros, consejeras. Va a ser inmediata la elección para el Consejo de Consulta, septiembre, octubre. Entonces vamos a convocar a la comunidad peruana que pueda participar en este primer Consejo de Consulta transitorio hasta elaborar el reglamento por fin para que pueda legislar del año que viene en adelante el Consejo de Consulta. Ya lo vengo trabajando para poder fortalecer. Venimos participando en muchos foros, de muchas charlas en las cuales hemos visto cuáles son las problemáticas y las limitaciones que tiene el Consejo de Consulta. En este caso, nosotros queremos darle un rol protagónico para que puedan fiscalizar a los consulados y que los consulados cumplan con su función, como por ejemplo, que con un mes de anticipación tienen que difundir en todos los medios de comunicación de la comunidad peruana en los países de residencia la elección del Consejo de Consulta y qué es el Consejo de Consulta. Eso hoy no pasa, entonces nosotros, bueno, en ese sentido vamos a articular y vamos a trabajar en profundidad con los seis consejeros. Nos parece que la participación es fundamental. Gracias, Jean-Pierre. Tiene un minuto de réplica. Algo que me hubiera gustado que Juan Carlos diga es el tema de la vigencia de los criterios del reglamento que tendrían que modificarse, no solamente el artículo 14, sino la vigencia de los consejos de consulta para que sean fortalecidos con un plan de trabajo, en donde no solamente se le pide al cónsul una vez al mes que tengan reuniones de consejo de consulta, justamente que sea fortalecido con mayor conectividad con el cónsul y a su vez hablar del tema económico, ¿no? ¿Cómo lo gestionaría? Ya no es tema legislativo, sino cómo lo gestionaría él como congresista, qué órganos tendría que tocar la puerta y de qué forma haría que se le reconozca, por ejemplo, el tema del traslado, el tema de los viáticos, porque hay que entender que muchos peruanos en los primeros años pueden ser muy probos, pero no cuentan con los recursos para asumir dicho cargo y necesitamos que entren gente proba, gente real y eficiente, y quizás el tema económico que no sea un diferencial y el tema del decreto supremo de designación de los consejos de consulta para que tengan carácter de poder fiscalizar y poder supervisar en la práctica de los consulados. Eso me hubiera gustado escucharlo o poder complementarlo en la respuesta. Gracias. Y le queda un minuto de réplica, Juan Carlos. Su minuto de réplica final. Sí, bueno, nosotros queremos de que hay que modificar el Consejo de Consulta en el marco de la participación con los ex consejeros de consulta, ¿no? Y por eso hablaba de un Consejo de Consulta provisorio que pueda transitar este año, que podamos convocar a los ex consejeros que ya tienen experiencia sobre el tema y poder volcar todos los debates que se han estado dando, ¿no? en este tiempo. Nosotros no queremos adjudicarnos ni tomar la palabra de ningún ex consejero ni de estos grupos que se han estado reuniendo, al contrario, queremos darle toda la participación posible y que sean ellos los mismos que hablen por sí, ¿no? Como ex consejeros, y está incluido el tema de los viáticos, ¿no? La cuestión monetaria. Y después, con respecto al tiempo, hay una gran discusión, si es a 2 años, si es a 3 años, yo no quiero cerrar esa discusión, al contrario, la abro y lo planteo para que sean los seis consejeros los que puedan elegir cuánto tiempo, en base a su experiencia, es lo recomendable. Gracias. Marco, no, perdón, Juan Carlos, que es quien le toca. ¿A quién desea preguntarle primero? A Jean-Pierre. Perfecto, tiene un minuto para formular la pregunta. Sí, ¿qué opina de su candidato presidencial y cuál es la experiencia militante o activista en la comunidad peruana? La perfecto. De Jean-Pierre. La mía, perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad. Me hubiera gustado que toquemos más temas de peruanos en el exterior, que yo creo que es los temas de fondo. La visión que hoy en día tenemos con Victoria Nacional es una visión integral, pero una visión de un cambio real. Las personas justamente preguntan por qué el cambio es Forsyth, por qué el cambio es Victoria Nacional y no el resto de los partidos. Muchas veces yo entiendo también la postura de ustedes que esta expresión mete a todos en un mismo saco y hay que también en la vida saber diferenciar. Pero como entenderán, es parte del mensaje que queremos comunicar, que hoy en día los jóvenes estamos capacitados, somos una de las generaciones más preparadas, yo creo que estamos compartiendo también acá con mis compañeros congresistas que somos de perfil joven, y que tenemos el compromiso de buscar un cambio real, porque estamos cansados de un estado indolente, un estado ausente que reflejaba realmente no un compromiso de desarrollo con la sociedad. Creemos firmemente con George Forsyth en un desarrollo sostenible. Por algo, en nuestro plan de gobierno ha sido denominado uno de los mejores en el tema de la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy en día necesitamos personas líderes que sin rabo de paja puedan enfrentar a la corrupción y trabajar de manera conjunta. Buscar luego del 11 de abril y luego de las elecciones de segunda vuelta, buscar un diálogo, un consenso. No estamos para odios. Yo soy creyente que aquella persona que odia está enferma de corazón. Necesitamos hoy en día políticos, una nueva generación que tenga la capacidad de discernir, de concertar,
desarrollo en el Perú, y por eso el compromiso de Victoria Nacional, de George Forsyth y todo el equipo multidisciplinario que lo está acompañando, y en mi caso, como peruano que radico entre Estados Unidos y Perú, conozco la problemática de primera mano, trabajo misiones de médicas, trabajo el desarrollo económico y educativo, y todo esto es mapeable. Invito a las personas que están viendo que entren en YouTube, que pongan mi nombre, que me sigan en las redes sociales y que conozcan de qué forma ha estado haciendo Perú. Muchísimas gracias por la oportunidad, Juan Carlos, para poder responder. Gracias, Juan Carlos. Un minuto de réplica. Adelante. Sí, sí, yo le preguntaba porque, bueno, hablaban de la capacidad de gestión, pero el candidato a presidente del partido de ustedes no terminó ni siquiera su gestión por la que fue electo, ¿no? Dejando la espalda a la población justamente y dejándole con deuda impositiva, inclusive, ante el Estado peruano. Entonces, por eso les preguntaba, ¿no?, sobre qué opinaba sobre el candidato presidencial y qué garantía hay hoy de que una vez, si es que llegase a ganar a presidente, no vaya a abandonar la silla presidencial también por otra propuesta, ¿no? No hay otra. No, si me permites, Milagros, de frente responder, me parece espectacular. He trabajado en 17 distritos de Lima, 4 provincias. Trabajo mucho con gobiernos locales. Los gobiernos locales son parte del Ejecutivo y tienen un techo en la parte de la estructura orgánica del Estado. El techo muchas veces te lo ponen justamente los ministros y en este caso el presidente de la República. George Forsyth trabajó en la Victoria, combatió el tema de corrupción, el tema del comercio informal, buscó un desarrollo sostenible y se topó con la burocracia. Esa burocracia que se tiene que cambiar y que soy testigo y tengo testimonio de ello. Entonces, cuando tú estás trabajando en gobiernos locales, y lo conozco de primera mano porque no solamente yo he entrado en la política en estas elecciones, yo vengo haciendo política de la buena en el activismo, en preocupándome por el desarrollo sostenible. Y en ese proceso lo conocí a George Forsyth y vi su capacidad y sus ganas de cambiar las cosas. Entonces, cuando tú estás en el Estado y cuando estás en un gobierno local que ya tenía deuda enorme por actos de corrupción de anteriores alcaldes y que ya esto uno lo viene arrastrando, hay que recordar que los gobiernos arrastran el pasivo de los gobiernos pasados y que muchas veces la prensa se los endosa y se los refriega, nosotros tenemos que buscar el cambio. Gracias. Marco Antonio Arévalo, ¿a quién desea preguntarle primero? Jean-Pierre. Un minuto para formular su pregunta. Sí, Jean-Pierre, quisiera preguntarte con respecto, ¿qué opinión te merece si has contemplado cuando se plantea una reforma de consulados y embajadas con respecto a los consulados honorarios? ¿Si deberían existir o deberían reformularse también estos consulados? Gracias, Marco. Indudablemente los consulados honorarios han cumplido un rol importante porque han cubierto la demanda existente de los peruanos en el exterior. Pero con una reingeniería, replanteando, aplicando el tema de la ventanilla única y digital, liberaríamos de esta carga existente de los consulados. Los consulados cumplen un rol muy importante, pero se les ha sobrecargado de trámites administrativos. Entonces han perdido su razón de ser de la asesoría legal, como otros países la brindan, una asesoría más integral. Entonces, prácticamente el consulado, vulgarmente hablando, ha pasado a ser una ventanilla de trámites, legalización de documentos, cuando su razón de ser debería ser más complementaria y asistencial del peruano en este proceso migratorio que no es nada fácil. Por eso, el tema de los consulados honorarios, quizás los que tengan todavía mayor, hay que hacer un estudio previo para los que tengan mayor acogida, todavía tengan un público de atención alto, sean vueltos consulados reconocidos, ya no honorarios, para que puedan tener la infraestructura, tengan el espacio y cubrir la demanda existente. Hoy en día lo que necesitamos es cubrir la demanda existente, brindar un servicio de calidad para peruanos que hoy en día son el pilar de desarrollo económico del Perú. Gracias. Un minuto de réplica, Marco Antonio. Sí, bueno, eso estoy de acuerdo, pero también debemos de capacitar a nuestros funcionarios diplomáticos, serlos más humanos, ¿no? Porque creo que han perdido ese tema, el tema humanitario. Cuando hay un peruano pues que va con algún problema, hay veces los funcionarios diplomáticos son indolentes o no les interesa simplemente. Entonces tenemos que hacer que la mentalidad del funcionario diplomático cambie a una mentalidad más humanitaria, ¿no? Un minuto. Exacto. Indudablemente los diplomáticos de carrera pueden venir con ciertas actitudes, ¿no?, que no reflejan el verdadero sentir del Estado y que dejan mal parado a la gestión de tránsito. Por ello, estoy de acuerdo contigo, Marco, en que hay que impulsar el tema de las capacitaciones, del famoso coaching, de que las personas entren en un rol
de vocación de servicio. Por algo son servidores públicos y hoy en día se han deshumanizado en el proceso y se han dejado llevar por el sistema. Tenemos que recuperar estos valores del servidor público que se han perdido en estos años. ¿Puedo agregar algo al respecto? Disculpe, no puede, no le toca. Ahora sí, a Giampiero, la pregunta para Marco Antonio. Ok, bueno, vamos a trabajar en esta pregunta más que buscar consultas adicionales. ¿Qué me dirías tú, en base a tus propuestas, de cómo impulsar la reactivación económica con los peruanos en el exterior hoy en día en tiempo de pandemia que estamos viviendo en el Perú? ¿Cómo ves tú al peruano en el exterior como artífice de la reactivación económica a nivel nacional? Bueno, el peruano en el exterior va a ser importante en la reactivación económica, por eso se está proponiendo el tema de la nueva ley de retorno para poder hacer que los peruanos que tienen negocios dentro de los países donde ellos residen puedan invertir en nuestro país, poder llamar a nuevos científicos, personas profesionales para que puedan aportar, para poder combatir otras pandemias que sabemos que no va a ser ni la, esperemos que sea la única, pero lastimosamente pueden haber más. Necesitamos reactivar todos nuestros sistemas científicos en el país para poder hacer que el Perú no vuelva a pasar este tipo de crisis que estamos inmersos, ¿no? Perfecto. Simplemente para complementar lo que dice Marco, es importante el récord crediticio, es importante que justamente es una de mis propuestas, es que a través de un convenio el consulado sea fedatario de los récords crediticios y a través de una modificación en la SBS se reconozcan dichos documentos como la capacidad de endeudamiento y el récord crediticio de toda persona para que pueda acceder a una vivienda digna, al tema de crédito para un negocio. Hoy en día la reactivación económica de peruanos que están en el exterior y que tienen estabilidad económica va a ser crucial, por eso hay que darle el marco normativo para que pueda ser viable. Eso sería todo. Un minuto de réplica. Marco Antonio. Sí, bueno, eso. El Perú ya está otorgando créditos a determinadas personas que trabajan, laboran en el extranjero. Sería conveniente de repente afianzar esa normatividad porque ya hay entidades bancarias que lo otorgan, ¿no? Sí. Pero sí, buena la precisión que está diciendo Giampiero, que debería haber un mecanismo dentro de los consulados para que sean más viable el tema de darle facilidad o darle crédito, ¿no?, en el país. Pero ya ya hay entidades bancarias que lo han estado realizando, ¿no? Cooperativa Pacífico, una de ellas. Disculpen, hay que respetar cuando les toca hablar. Decirles nada más que al final, antes de la despedida, van a tener un minuto para agregar algo que quisieran haber agregado, que no se ha tocado, que ese es el momento para poder agregar algo que quisieran introducir y que no les ha tocado dado su turno. Ahora sí, Juan Carlos tiene un minuto para preguntarle a Marco Antonio. Adelante. Bien, si bien hay un gran problema que tiene nuestro país y que de alguna u otra forma afecta también a los peruanos que vivimos en el exterior, ya sea para la expulsión como en el funcionamiento de las instituciones, es el tema de la corrupción. ¿Cómo ve el tema de la corrupción y qué haría para poder combatirla como congresista? Dos minutos, Marco Antonio. Bueno, el tema de la corrupción, es el Partido Nacionalista está muy comprometido en esta lucha. Deberíamos tener mayor ley eficaz para poder hacer que nuestros funcionarios públicos puedan apostar por no ser inmersos en temas de corrupción, porque nuestros funcionarios públicos van a tener que recibir cierta capacitación. Creo que eso es lo más importante para poder hacer que estos no puedan ser corruptibles ante algún acto. Es muy importante trabajar dentro del aparato estatal estas nuevas normatividad con el servicio civil, que es importante ahí en Perú, que se está incorporando y que ahora pues este quinquenio que le denominamos de quinquenio perdido ha
prácticamente lo ha dejado en el olvido, porque el Partido Nacionalista en el gobierno le dio mucho impulso este tema del servicio civil, que es importante para la capacitación de los funcionarios públicos y hacerles ver. Ahora mismo, en el mismo gobierno, hemos visto el tema de los funcionarios públicos, se han puesto una vacuna en vez de poder priorizar que primero son nuestros compatriotas o personas que están en primera línea. Ellos mismos han usado su cargo para poder vacunarse. Todo eso han faltado a la ética y al código del funcionario público. Entonces debemos reforzar esta normatividad del funcionario público para poder hacerle ver que ellos tienen que y están ahí para servir al Perú, no para servirse ellos de él. Gracias. Juan Carlos, un minuto de réplica. Nosotros creemos que hay que capacitar a los funcionarios públicos, hay que empoderar la carrera del funcionario público y evitar las puertas giratorias, y justamente que tienen los ministerios. Como Frente Amplio, inclusive, planteamos de que hay una reforma para poder mejorar el funcionamiento que tienen la Contraloría General, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, que lamentablemente hoy por hoy no están a la altura, y también despolitizarlos, ¿no? Partidariamente hablando, para que puedan tener un rol no solamente activo, más eficaz, más eficiente, sino también independiente, ¿no? Y también hay una cuestión que quería resaltar, que es el funcionamiento de la ley de altos funcionarios públicos, ¿no? Que es para evitar que empresarios lobistas de empresas privadas puedan llegar a altos cargos de los ministerios, ¿no? Porque después vemos cómo lo que viene pasando o hacia quién terminan favoreciendo las leyes, las medidas, ¿no? Gracias. Marco Antonio, réplica final. No, sí tiene mucha razón, y estamos coincidiendo en lo mismo, que definitivamente la capacitación al funcionario público es primordial, ¿no? Para poder hacer que las personas no sean hacerles caer en acto de corrupción, ¿no? Va a tener mucho, y aparte, bueno, eso también viene de casa, ¿no? De qué son los valores que te da una familia, ¿no? Pero para eso existe el servicio civil, para poder capacitar y darle mayor amplitud a todos estos valores. Gracias. Marco Antonio tiene un minuto para hacerle la pregunta final al candidato Juan Carlos Quesquén. Adelante. ¿Aló? ¿Sí? Sí, Marco. Sí, Juan Carlos. Hay un punto muy importante: cómo tu partido va a aportar para el tema medioambiental. Si bien es cierto, pues le cuestionan mucho al candidato, que siempre está en contra del tema de la minería, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con respecto a este tema, ¿no? Si bien es cierto, la minería es importante dentro del país, ¿qué es lo que van a aportar para que esto pueda salir adelante, ¿no? Dos minutos. Sí, nosotros hace 2 días estuvimos en una charla, estuvo Marco Arana, estuvo también el candidato por Ollantumala, ¿no? Y se habló sobre el acuerdo de Escazú, justamente, en lo cual nosotros adherimos, porque es importante cuidar y proteger al medio ambiente y a las comunidades nativas y a los líderes nativos, ¿no? De las comunidades que en estos años han venido siendo asesinados por el propio Estado, ¿no? Nosotros creemos que es fundamental ir a una minería responsable, ¿sí? Con la participación de las comunidades, porque ¿qué es lo que pasa en el Perú? De que el Estado no llega con los servicios básicos a nuestras comunidades, y cuando llega, llega con la minería que les contamina el ambiente, termina con el agro. Entonces nosotros creemos que eso hay que cambiarlo, ¿no? La ley de consulta previa está, hay que respetarle esa ley, es una ley internacional y nos parece que eso es un punto de partida muy importante. Y después también revisar los contratos, por ejemplo, para no ir más lejos, hoy por hoy el precio del cobre en el exterior está a $6 la libra, cuando se hicieron los contratos estaba poco más de $2. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no? Si le va bien al empresario, la multinacional, ¿por qué no le puede ir bien al Perú también? ¿Por qué no podemos revisar los contratos y que nos vaya bien a todos?
al fin y al cabo es algo beneficioso para el Perú, porque de ahí va a salir para poder mejorar la salud, para poder mejorar la educación, para poder mejorar nuestro sistema, nuestros hospitales, ¿no? Poder implementarlos. Entonces nosotros creemos que es fundamental rever esto. Nosotros apelamos a una minería responsable, que respete el medio ambiente y que respete a las comunidades. Por arriba de eso, no. Nosotros no creemos en una minería que va y arrasa con los pueblos. Un minuto de réplica, muchas gracias. ¿Aló? Un minuto de réplica, Marco Antonio. Sí, bueno, eso es lo que se debería hacer, ¿no? No ser obstruccionista, porque creo que eso no le ayuda mucho a nuestra economía, ¿no? Para poder salir adelante. Un minuto de réplica, Juan Carlos. Sí, nosotros creemos en la participación y escuchar a las comunidades, como digo, ¿no? Obstruccionista significa ir por encima de lo que las comunidades deciden. Nos parece que primero que nada vamos a anteponer la vida de la gente, ¿no? La vida y después el resto. En este contexto hemos perdido muchas vidas, no queremos seguir perdiendo más vida, y nos hubiese gustado que, por ejemplo, el presidente Ollanta, el expresidente Ollanta, hubiese firmado el acuerdo de Escazú, una medida que justamente va a proteger, ¿no? No solo el medio ambiente, una minería responsable, sino sobre todo a los líderes campesinos indígenas que defienden, ¿no?, el medio ambiente. Muchas gracias. Ahora continuamos con preguntas del público. Comenzamos con, le toca a Juan Carlos Esquén. Va a ser la misma pregunta para los tres. Van a tener un minuto cada uno para responderla. Ustedes van, bueno, los candidatos al Congreso que salgan electos, los dos congresistas, van a representar a más de 3 millones de peruanos. Estamos en diferentes partes del mundo, en diferentes continentes. Y si bien es cierto, tenemos problemáticas similares, también tenemos problemáticas y retos diferentes según el lugar en donde estamos. Referente a los peruanos que se encuentran en Japón, ¿tiene alguna propuesta para apoyarlos a solucionar los retos a los cuales ellos se enfrentan? Comenzamos con Juan Carlos Pesquén, tiene un minuto. En el mundo, sobre todo los países europeos y asiáticos, tienen convenios multilaterales con los convenios de coparticipación, de participación cooperativa con los países, sobre todo de Sudamérica. Nosotros creemos mucho en la participación y en la institucionalización. Nosotros queremos de que esos convenios se institucionalicen, de fortalecerlos, de poder articular con las distintas organizaciones, ¿no?, ONGs, por ejemplo, que trabajan en este tema, para poder acompañarlos desde el Congreso y poder desarrollar las propuestas que tienen que ver con el medio ambiente, con la educación. Por ejemplo, en Japón hay ONGs que tienen convenios educativos, ¿no?, en la cual becan a estudiantes peruanos para que vayan a estudiar a Japón o a países de Europa. Nosotros queremos fortalecer eso, ¿no? Nos parece que hay que hacer uso de estas herramientas que existen en el mundo para poder fortalecerlo. Más allá de lo general que hemos planteado, que tiene que ver con las reformas consulares, que tiene que ver con la creación de distritos de autonomía en el exterior y la ley de retorno. Un minuto. Le toca a Marco Antonio Arévalo. ¿Tiene alguna propuesta para apoyar a los PECs en el Japón? Por supuesto. Estuve en una entrevista ahí en Japón. Y bueno, había muchos temas que ellos tratamos. Entre ellos era la ayuda que necesitan. Hay organizaciones culturales de peruanos en Japón que necesitan apoyo y que, bueno, los consulados, no, el consulado no les brinda, porque obviamente les dicen que no hay dinero. Entonces ellos mismos tienen que ver la manera cómo poder ayudar y poder seguir con este tema cultural. Entonces, sí, el tema del fondo que se plantearía poder tener dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores es para ayudar a las organizaciones culturales que se dedican a expandir nuestras tradiciones, y sobre todo en Japón, ¿no?, que sabemos que hay muchas de estas organizaciones. Muchas gracias. Jean Piero, tiene un minuto. Tenemos para los PECs en Japón. Adelante. Okay. Indudablemente, la presencia de los peruanos en el exterior en Japón, para ser específicos,
en base a la pregunta, es un tema bastante cultural, es un tema comercial. Por eso, fortalecer el tema y articular el tema del actuar del Estado para impulsar el desarrollo económico justamente de estos peruanos. Conozco primera mano, tengo bastantes amistades que están viviendo en Tokio y quieren invertir en el Perú. Pero cuando han venido, exactamente antes que empiece la pandemia, se toparon con mucha burocracia y sin ningún tipo de beneficio tributario. Entonces, hoy en día necesitamos esa reactivación económica, hay que fortalecer las oficinas comerciales del Perú en Japón, para que estos peruanos que tienen la capacidad, tienen las buenas prácticas, hay que recordar que Japón tiene muy buenas prácticas en procesos de calidad, en el tema ambiental, vengan a invertir con este conocimiento, dichos peruanos, y a la vez fortalecer el tema cultural a través de la Casa Perú, que es un tema de gestión, solamente poniendo en parte de la partida económica para cubrir los gastos de los talleres, pero reactivando la cultura y fortaleciendo el vínculo e intercambio cultural de los peruanos en Japón. Gracias. Un minuto cada uno. La siguiente pregunta es, ¿qué propuestas tienen para apoyar a la mujer en el exterior, en el extranjero? Como saben, la mujer, bueno, en Perú tiene una problemática muy fuerte, con una cantidad de feminicidios que es realmente algo que se necesita poner en agenda, acabarlo de una manera importante para el Perú, pero también la mujer en el extranjero presenta retos que son también identificables por estar en un país que no es el suyo, alejada de su familia, que son varios. ¿Qué propuesta tienen en favor de la mujer PEX? Marco Antonio Arévalo tiene un minuto. Sí, gracias. El tema de la mujer es importante. Para el Partido Nacionalista es muy importante la mujer, porque tenemos un programa que se llama Revalúa Mujer, que ya lo ha hablado el expresidente Ollantumala, y que vamos a hacer que este programa llegue a todas las mujeres, tanto en el Perú, y que por intermedio mío, si me dan la oportunidad, vamos a llegar a todas las mujeres que necesitan ayuda, ayuda psicológica, ayuda de todo tipo. Pues las mujeres, sabemos que las mujeres en el exterior también tienen muchos problemas que necesita que su país también las ayude. Por eso este programa, como todos los programas sociales que ha creado el Partido Nacionalista en el gobierno, se van a acercar a todos los PECs que viven fuera, a todos los PECs, ¿no? Gracias. Jean-Pierre Mubarak, un minuto, propuesta para la mujer PEX. Indudablemente, dentro de nuestro plan de gobierno está el tema de erradicar la cultura machista que tenemos en países latinoamericanos. Por ello, vamos a empoderarla a través de una asistencia integral, en donde la frase que va a englobar todo el tema del trato con las mujeres, equidad para todos. Más que la igualdad, creemos en la equidad de oportunidades, en generar bolsas de trabajo diferenciadas, en donde las mujeres tengan la capacidad de poder acceder a trabajos dignos, no hagan estas diferencias. Y sobre todo el tema de la asistencia legal para las mujeres que están en el exterior, que han sido vulneradas por esposos extranjeros y que han estado en una situación bastante complicada, y que el Estado peruano ha estado totalmente indolente, ausente, por no brindarle la asesoría legal que se merece. Entonces creemos que tenemos que trabajar de la mano con profesionales. El que les habla ha trabajado en la Mesa de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad 2018-2019, información rastreable, conozco primera mano, y es muy importante empoderar a las mujeres PEX a nivel mundial. Gracias, Juan Carlos Quesquén, un minuto. No solamente a las mujeres, también a las disidencias, un sector que atraviesa la violencia muy fuertemente en el exterior. Son expulsados del Perú y cuando llegan a un país de recepción también. Entonces nosotros creemos que desde el Estado tenemos que generar políticas públicas, por un lado, política de inserción económica, por el otro, y política de visibilidad para erradicar la violencia de género. Por ejemplo, nuestros consulados en el exterior no tienen políticas de visibilidad para erradicar la violencia de género hacia la mujer o hacia la disidencia. Nosotros creemos de que hay que darle ese rol a los consulados, ¿no? Hace poco, para no ir más lejos, estuve reunido con una cooperativa textil, todas mujeres peruanas, y me decían sobre la necesidad de poder
tener vínculos para que puedan vender sus productos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no pensar en una mesa de trabajo donde pueda estar el consulado con las instituciones y estas organizaciones para poder plantear ahí las propuestas y poder resolver, ¿no?, la necesidad que tiene algo que no es tan difícil, es cuestión solamente de trabajar en red? Así que nosotros creemos de que hay que generar políticas públicas de visibilidad. Gracias, tiempo. Respeten, por favor, su minuto. Y la última pregunta del público es si es que tienen o cuál es la propuesta para la cultura y los PECs. Jean-Pierre Mubarak, un minuto. Como había mencionado, esto es un tema de gestión. Más que promover leyes, acá viene la capacidad de gestión y representar del congresista para toda la comunidad PECs. Las casas cultura es un tema de gestión y la voy a soltar la idea porque este espacio es para crear. Así me quedan 30 segundos. La casa cultura es un tema de gestión. Así como existe la Beneficencia de Lima y la Beneficencia del Callao, que tienen marquesía de propiedades, existen en el extranjero también propiedades que pertenecen al Estado. A través de un convenio bilateral, ellos nos van a facilitar el espacio y nosotros vamos a poner al talento humano para reactivar y fortalecer la identidad peruana en el exterior. Simplemente es un tema de gestión en donde el congresista PECS, de la mano con parte de los congresistas también, que no sean PECS, pero que estén comprometidos con el Perú, van a impulsar que se habilite una partida económica para soportar dichos talleres, que se reconozca el talento peruano y que se genere este espacio vivo de la cultura peruana en el mundo. Gracias. Congresista Juan Carlos Quesquén, un minuto. La Casa Perú es una gran demanda que venimos exigiendo los peruanos en el exterior desde hace muchos años justamente. Nosotros hemos visto cómo algunos consulados han comprado lugares, ¿no?, terrenos o oficinas para poder funcionar. Nosotros creemos de que en vez de que ese dinero se destine para los alquileres en los consulados que todavía no han comprado propiedades, se puedan comprar propiedades y construir ahí la casa, ¿no?, para que puedan funcionar la cultura, videoteca, ludoteca, ¿no?, y para que la comunidad peruana se integre un poco más. Que cultura tenemos un montón y todas las instituciones que están de peruanos en el exterior lleva nuestra cultura siempre, ¿no?, a donde vamos. Así que hay que organizar todo eso en un espacio donde se pueda compartir la parte administrativa de los consulados. Gracias. Marco Antonio Arévalo, un minuto. Cultura y PECS. Sí, bueno, ese es parte del tema de la reforma urgente que necesitamos en los consulados y las embajadas. La reforma es integral, la reforma que vamos a solicitar y que creo que todos estamos de acuerdo es para poder incluir en este espacio a todas las organizaciones culturales que tengan ayuda del gobierno para poder divulgar nuestras tradiciones y poder mantener nuestras tradiciones fuera. Esa es parte de la reforma consular dentro de la que estamos solicitando, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí llegamos al último simulacro de Congreso. Como ustedes saben, los dos congresistas electos no solamente van a representar a los peruanos en el exterior, van a ser congresistas del Perú, ¿no? Su actuación va a ser muy importante, por lo cual en este segmento pueden presentar una tercera iniciativa legislativa. ¿Ustedes crean que es para ustedes también una iniciativa bandera, una iniciativa que les gustaría presentarla ahora y difundirla por su importancia, ya sea en favor del Perú como país o en favor de los PECs, lo que ustedes estimen conveniente? Vamos a empezar con Juan Carlos Quesquén. Tiene 2 minutos para presentar y es la misma mecánica de los otros. Su tercera iniciativa. Nosotros creemos que si bien el mundo no va a ser el mismo, la pandemia en algún momento va a pasar y estamos proponiendo la creación de una plataforma virtual que se llama Te Quiero Perú. ¿Y en qué consiste? Somos más de 3,5 millones de peruanos, peruanas en el mundo y los queremos hacer promotores turísticos, ¿no? Los peruanos van a poder registrarse en esta plataforma virtual Te Quiero Perú, van a recibir material gráfico, material audiovisual para que puedan difundir a través de sus redes sociales, ¿no? A través de un equipo de seguimiento va a ver qué personas tienen más interacción y van a ser premiadas con pasajes internos en el Perú, estadías en hoteles y vales de consumo para los lugares turísticos. ¿Por qué apostamos nosotros a los peruanos, a las peruanas en el exterior y por qué al turismo? Porque hoy por hoy el Perú solamente recibe el 4% de su PBI para turismo. Nosotros queremos duplicar esta cifra porque entendemos de que el turismo es una gran industria que mueve mucho trabajo, que le da otra cara, le cambia el rostro a las ciudades pequeñas, incentivando la artesanía, el consumo, los hospedajes, los hoteles.
los lugares de venta de comida. Entonces nosotros queremos apostarle a esta industria. ¿Por qué? Porque no contamina, porque es una industria que no ataca al medio ambiente, ¿no? Cuida nuestro medio ambiente y sobre todo que da trabajo a muchos peruanos. Queremos duplicar la cifra del turismo y para eso estamos pensando en esta plataforma virtual Te Quiero Perú. Muchas gracias. Marco Antonio, ¿tiene un minuto? Sí, ¿qué tal? Una de mis de propuestas. Un minuto es la misma mecánica de la, sí, del anterior. Es un minuto sobre la propuesta de Juan Carlos Quesquén. Adelante. Ya. Eso es. Ya, perfecto. Sí. De verdad que por el tema de del audio no lo he podido escuchar muy bien el tema de Juan Carlos. De verdad que lo siento mucho porque perdí el audio. Ok. Gian Piero, un minuto para pronunciarse referente a la propuesta de Juan Carlos Quesquén. En base a la propuesta de Juan Carlos de Te Quiero Perú, es una iniciativa bastante importante el reactivar el turismo con una conciencia de desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente, ¿no? Desde Victoria Nacional tenemos un compromiso con el tema del desarrollo sostenible del Perú y creemos que la reactivación económica y el turismo tiene que venir de la mano, ¿no? No podemos vender el Perú afectando la biodiversidad y el patrimonio tan rico que tenemos a nivel nacional de la Amazonía y de todos los puntos geográficos del territorio peruano. Gracias. Juan Carlos, un minuto para dar su propuesta final. Sí, nosotros creemos de que el Perú justamente es muy, muy diverso en flora, fauna, la biodiversidad, los paisajes y sobre todo el legado que tenemos de nuestros ancestros, ¿no? Muy poco se ha explotado a nuestro Perú con respecto al turismo. Hemos vivido siempre espaldas al mar, contaminando nuestro mar, nuestros ríos, nuestros lagos, el medio ambiente. Bueno, queremos darle otra mirada. La propuesta es el programa Te Quiero Perú. Nosotros decimos Perú te quiero, por eso te defiendo, y de ahí tomamos el nombre Te Quiero Perú. Gracias. Ahora sí, la votación referente a la iniciativa de una plataforma virtual Te Quiero Perú para promocionar el turismo, duplicar el turismo, perdón. Marco Antonio Arévalo, su voto. Sí, estoy a favor, justo escuché la parte final. Quiero Mubarak, su voto. A favor. Pasa la propuesta. Marco Antonio Arévalo, su última propuesta bandera, ya sea en favor del Perú o en favor de los PECs. Sí, hay una propuesta que tenemos, que se está trabajando, es con respecto al tema de poder hacer el retiro de la AFP de peruanos que se encuentran viviendo en el extranjero, que cuando van a solicitar este retiro del fondo que se ha acumulado, es mucha, mucha burocracia que piden estas AFP. Entonces lo que se desea es que estos peruanos puedan tener acceso a su AFP y puedan llevarla al país donde ellos han decidido residir con la mayor facilidad y no esperar 3 años que requiere una AFP para poder hacer uso de esta AFP dentro del país donde el Estado, donde está residiendo. Por eso se va a proponer que los peruanos ya con un año de residencia puedan retirar estos fondos y lo puedan llevar al lugar donde ellos residen y para poder cotizar con estos fondos para su jubilación en el país donde está. Gracias, Gian Piero. Un minuto. Como menciona Marco, es indudablemente de suma importancia, ¿no? El tema de las AFPs, hay mucha burocracia y la estamos viendo acá, en territorio nacional. Y el tema de los fondos exteriores es doble proceso, engorroso, un trámite que deshonra el proceso migratorio. Por ello, la ventanilla única y transversal, que era es una oportunidad de oro para digitalizar el proceso y que empiece el peruano en el exterior a iniciar con los trámites necesarios para que cuando ya se complete el proceso migratorio, su AFP lo reciba de manera eficiente, ¿no? Es una realidad que vivimos y que estoy de acuerdo de trabajarla, si es digital, aún mejor en estos tiempos de crisis sanitarias. Gracias. Juan Carlos, un minuto. Sí, nosotros decimos siempre que tenemos un Estado que es muy burocrático, ¿no? Con gobiernos que son ineficientes,
y que nos regimos por una constitución neoliberal. Justamente nos parece que en esta nueva, este nuevo cambio de constitución, en el cual coincidimos los tres espacios, lo que hay que poner en discusión es justamente poder afianzar, ¿no?, la eficacia y la eficiencia de poder resolver las problemáticas que tenemos los peruanos, las peruanas en el exterior, ¿no? Que, lo dije hace un momento, en el marco de la pandemia, la devolución de los fondos de la AFP ha sido un trámite casi imposible. Estamos de acuerdo, creemos de que es necesario hacer más operativo, ¿no?, nuestro Estado. Necesitamos, en este contexto en el cual estamos atravesados por los medios digitales, poder acelerar, ¿no?, avanzar. Muchas gracias. Voto. Perdón, Marco Antonio, tiene minuto para presentar la propuesta, si es que le ha cambiado algo o con antes del voto. No, la propuesta está así, se va, no hay ningún texto sucesorio, de acuerdo a lo que han manifestado mis compañeros. Es una propuesta que de verdad la gran mayoría de peruanos en el exterior van a saludar, por cuanto ellos, la gran mayoría, tienen y tenemos, ¿no?, fondos, y que lastimosamente no podemos acceder con la eficacia que debería ser. Gracias. Ahora sí, el voto. Gian Piero. A favor. Juan Carlos. A favor. Pasa la propuesta. Gian Piero, su tercera y última propuesta. Que sea a favor del Perú o a favor de los PECs. A favor del Perú y los PECs. Es un tema ambiental, Milagros, y es el tema de la Amazonía. He tenido el orgullo de ser uno de los únicos tres representantes de los tres partidos que han logrado firmar el Pacto por la Amazonía la semana pasada, de los 18 partidos que se les hizo cruzar la invitación. Y solamente tres hemos sido las personas que nos comprometimos a trabajar por la Amazonía. Mi propuesta es trabajar de manera conjunta con las comunidades nativas. Hoy en día existe mucha vulnerabilidad de los derechos humanos en la Amazonía peruana. La tala ilegal, con muchos artilugios, empiezan a contaminar el mayor patrimonio natural que tiene la humanidad, y lo tenemos acá en Sudamérica y sobre todo en la Amazonía peruana. Hoy en día lo han tomado como un sumidero de dióxido de carbono y no podemos continuar con dicha situación caótica que estamos viviendo en temas ambientales. Por ello, voy a trabajar con mis colegas congresistas de impulsar clústeres empresariales de empresas con desarrollo sostenible que respeten a las comunidades nativas. Volver al Acuerdo de Escazú, que fue renunciado justamente por mala gestión del legislativo anterior a nosotros, y hoy en día el compromiso es recuperarlo. Así como el Acuerdo de Leticia, trabajar de la mano con estos dos acuerdos que dan la normativa, la legalidad y el respeto por el medio ambiente. Impulsar, a su vez, dentro de esta propuesta, el uso de las energías renovables, porque hoy en día las comunidades siguen usando el diésel como generadoras de energía, y la generación distribuida tiene que llegar a las comunidades no contactadas, en donde las empresas no ponen electricidad porque no lo ven negocio. La generación distribuida, en especial las energías renovables, son pilar de desarrollo. No compremos satélites. La gente hoy en día, estamos viendo candidatos que están hablando de comprar satélites, cuando hoy en día 500.000 personas en el Perú no tienen electricidad en las zonas rurales y en las zonas amazónicas. ¿De qué nos sirve tener internet si no hay luz? ¿De qué vamos a prender las tablets si no tenemos electricidad? No nos dejemos engañar y busquemos realmente el acceso real a la electricidad, que es el primer paso de la conectividad, para luego hablar de un gobierno, de un smart city, o un smart grid, que es el siguiente punto de la conectividad bidireccional de la electricidad en el Perú. Entonces, mi propuesta es trabajar por la Amazonía, trabajar por el uso de las energías renovables de manera conjunta. Gracias. Juan Carlos, un minuto para pronunciarse. El Frente Amplio es un partido ecologista. Nosotros vamos por la justicia social, la justicia ecológica y combatir fuertemente la corrupción. Nosotros creemos en el buen vivir, justamente basado en el respeto de las comunidades y sobre todo darle valor y recuperar lo que son los conocimientos de nuestras comunidades también, ¿no? Algo que se ha dejado muy, muy por fuera, inclusive en el contexto de esta pandemia, ¿no? O sea, hoy por hoy mucho está la discusión entre desarrollo y atraso, y sin embargo, con esta mirada un poco occidental, ¿no?, de qué es el desarrollo y qué es el atraso, están nuestras comunidades siendo dejadas de lado, su cultura, su lengua, sus costumbres, ¿no?, su arraigo que tienen con la naturaleza, que también lo tuvimos nosotros en su momento, ¿no?, pero que lo hemos ido perdiendo. Nosotros creemos que es importante, y saludo la iniciativa de llegar a ser gobierno o llegar a ser congresista, de poder pedir la reincorporación del Perú al Acuerdo de Escazú. Es fundamental. Gracias, Marco Antonio. Un minuto. Bueno, el tema de energía renovable, pues el Partido Nacionalista siempre lo ha apoyado en su gobierno.
por ejemplo, el tema de la energía eólica en Talara es una evidencia que el Partido Nacionalista siempre ha visto por el tema de usar la energía con mayor eficiencia, y es lo más importante y que estamos apostando también, porque el Partido Nacionalista también fue el organizador de la COP, bueno, el gobierno del expresidente Ollanta Humala, de la COP21, la COP20. Entonces, es definitivamente, nosotros como partido estamos a favor de todo el tema medioambiental de manera responsable. Gracias. Gianpiero, un minuto. Como mencionaba, los lineamientos y criterios del Acuerdo de Escazú nos van a permitir trabajar de la mano con las comunidades nativas. Creemos en el uso de los recursos naturales de manera efectiva y de manera sostenible. La palabra sostenibilidad tiene que ser pilar de trabajo en los siguientes 5 años. No es posible que cada año se talen 175 mil hectáreas, casi 1 millón de hectáreas cada 5 años. Por eso el plan de Victoria Nacional es sembrar 1 millón de hectáreas en los primeros 5 años, recuperando parte de esta capacidad perdida de la Amazonía, de proteger el medio ambiente y a la vez enfrentarnos ante el cambio climático. Y tenemos como propuesta un viceministerio para enfrentar el cambio climático y la tala, la deforestación y la tala ilegal. Gracias. Vamos a la votación. Juan Carlos Quesquén, ¿su voto? A favor. Marco Antonio Arevalo, ¿su voto? A favor. Gracias. Pasa la propuesta. Han pasado las 3 propuestas también. De Juan Carlos Quesquén, plataforma virtual Te Quiero Perú para duplicar el turismo en el Perú, pasó con 2 votos a favor. Marco Antonio Arevalo, retiro de las AFP de los PECs y acceso a ellas para poder llevarlas al país de residencia, pasó con 2 votos a favor. Propuesta de Gianpiero Mubarak con respecto a la Amazonía, dice rebajar la manera con respetar los acuerdos de Escazú y Leticia y trabajar conjuntamente con las comunidades nativas, creando clústeres empresariables sostenibles. Uh-huh. Autosostenibles. Pasó con 2 votos a favor de los 2 congresistas, de ser electos los 3. Celebro que hayan estado de acuerdo. Una última pregunta antes de pasar ya a la casi despedida. ¿Por qué cambio de constitución y no modificación de constitución? Es un tema álgido. Hay algunos que dicen que el cambio de constitución llevaría a un escenario de izquierda del Perú. ¿Es eso lo que se busca? ¿Por qué es necesario cambiarla completamente? Otros dicen que el cambio de constitución sería un gran presupuesto, que el Perú no está listo para ello debido a la situación en la cual se encuentra ahorita. ¿Por qué cambio y por qué no modificación? Le toca a Gianpiero. No, perdón, a Marco Antonio Arevalo empezar. Adelante, Marco Antonio. Bueno, el Partido Nacionalista tiene en su plan de gobierno llamar a un referéndum para que sea el propio pueblo peruano decida qué es lo que requiere o qué es lo que quiere. Si es un cambio de constitución, una reforma. Entonces vamos a dejarle que el pueblo decida mediante un referéndum y que puedan ellos decirnos para poder llevar a cabo y la viabilidad correspondiente. Y también, de hecho, en este referéndum solicitar al pueblo peruano, dígase, el Congreso elegido va a tener las funciones de asamblea constituyente. Si es así, el pueblo peruano va a decidir y lo que va a hacer el gobierno, posible gobierno del Partido Nacionalista, es llevar lo que dice el pueblo a hacerlo tal como ellos lo solicitan. Muchas gracias. Gianpiero Mubarak, 1 minuto. Indudablemente nosotros creemos en que la Constitución desde el año 93 ha generado muchos actos de corrupción y por eso creemos en implementar un capítulo netamente anticorrupción. No es posible que los funcionarios públicos que hayan incurrido en actos busquen la prescripción de dichos sucesos o dichos actos que han atentado contra la democracia, han atentado contra la sostenibilidad del país. Por eso buscamos una constitución anticorrupción para que quede claro que no va a haber ningún caso de corrupción que sea prescriptible con el tiempo, como hoy en día suceden por candidatos que hasta buscan la prescripción para deudas
que podrían pagar hoy en día miles de vacunas en el tema tributario. Conocemos, no vamos a mencionar específicamente los casos, pero vamos a buscar que la nueva constitución sea representativa de los peruanos, que sea anticorrupción y que busque realmente que el Perú de una vez por todas sea un desarrollo sostenible y un ejemplo a nivel internacional. Okay. Creemos en un cambio también, en un cambio parcial, no total, porque hay cosas que sí se pueden mantener. Gracias, Juan Carlos Quesquén. Un minuto. Porque su origen se dio en el marco de una dictadura, de un golpe de Estado que tomó las instituciones del Poder Legislativo, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación, ¿no? Nosotros creemos que esta Constitución, con todos los parches que tiene, no va más, y queremos una Constitución que garantice la democracia. Hoy, por ejemplo, la Constitución peruana reconoce, por ejemplo, los monopolios, pero no los sanciona. Entonces nosotros creemos de que no tiene sentido de que la reconozca y no la sanciona, al contrario, los premia. Hace poco vimos cómo, por ejemplo, la SUNAT le había exonerado la deuda tributaria a Telefónica, ¿no? Me pregunto a cuántos peruanos le ha exonerado la deuda telefónica por no haber pagado los servicios. Porque la Constitución dice que el Estado debe orientar el desarrollo del país por medio de la salud, la educación y el trabajo. Y luego dice que el Estado garantiza el libre mercado. Bueno, nosotros creemos de que el Estado tiene que garantizar el libre mercado, pero también garantizar la educación, la salud y el trabajo, porque lo que nos está pasando hoy en el Perú con este golpe de la pandemia se ha profundizado mucho más aún por la Constitución que tenemos. ¿Hay que combatir los monopolios? Sí. ¿Hay que garantizar la salud? Sí. Gracias. Ahora sí. Tienen un minuto cada uno, ya estamos casi en la despedida. Antes de despedirse, tienen un minuto para cada uno para agregar algo que les gustaría que no se ha tocado, que quieran aclarar. Comenzamos con Gianpiero. Un minuto, Gianpiero. Indudablemente vamos a hablar muy poco del tema de la corrupción, porque ya imagino que todos los peruanos que están en el exterior deben estar asqueados con lo que se está viendo en la prensa internacional, lo que sucede acá. Por eso vamos a combatirla, porque no es posible que con lo que realmente se han levantado, vulgarmente hablando, en actos de corrupción, se hubiera cerrado la brecha en temas de sanidad, en el tema del agua y desagüe para todo el Perú. Son miles de millones de dólares que están atentando hoy en día con el desarrollo sostenible del Perú. Simplemente para cerrar, mi propuesta es invitarlos a que me conozcan un poco más. Y los invito a que conozcan mis redes sociales. Los invito a que vean mi trayectoria y mi calidad como persona y cómo he venido trabajando por el Perú. Vean eso, no solamente a las personas que recién han aparecido, sino rastreen qué han hecho las personas y los candidatos los 10 años para atrás. Yo creo que de los 60 y tantos nos vamos a quedar nomás entre 5 a 10 candidatos que han estado haciendo algo en su país, y eso es importante. Vean la calidad y el compromiso. Y yo sé que mis compañeros que están acá han estado también trabajando, pero muy importante, no se dejen llevar simplemente por políticos de los tradicionales. El cambio es ahora, el cambio es real y es posible. Vayan a votar el 11 de abril, por favor. Gracias. Perdón, Juan Carlos, un minuto. Bueno, nosotros en el Frente Amplio estamos orgullosos de llevar un candidato como Marco Arana, un luchador social que se forjó en la defensa de las comunidades campesinas y del medio ambiente. Nosotros llegamos a estas elecciones con las manos limpias, con la experiencia de Marco Arana en el Congreso, donde se logró aprobar, por ejemplo, la ley de la muerte civil para los corruptos o la ley de cuenca de cabecera. Nosotros creemos que es fundamental que este 11 de abril vaya la comunidad peruana a votar y que sea un voto informado, porque ya estamos cansados de que nos gobiernen los mismos de siempre. Tampoco queremos improvisados. Para eso nos hemos preparado, nos hemos formado y tenemos equipos que nos están acompañando para poder llevar adelante una buena representación de la comunidad peruana en el exterior. Mi nombre es Juan Carlos Quesquén, tengo la fuerza de nuestros antepasados, tengo el conocimiento, tengo el acompañamiento de un gran equipo. Si les convence las propuestas nuestras, nos pueden acompañar marcando la flor de la cantuta de los incas del Frente Amplio y escribiendo el número 1 para el distrito de peruanos en el exterior. Muchas gracias, Marco Antonio Arévalo. Un minuto, algo que le gustaría agregar. Sí, que confíen al Partido Nacionalista. Hemos sido gobierno, hemos mantenido al Perú crecimiento económico favorable, que apuesten por nosotros. Nosotros somos un partido responsable, hemos sabido adaptarnos a los cambios, hemos renovado cuadros, somos gente nueva, gente que queremos que el Perú salga adelante. Por eso voten informados, concédenos esta oportunidad para poder sacar al Perú de esta profunda crisis que ha sido llevada por este quinquenio perdido. Y bueno, les invito también a ver mis redes sociales,
a ver mi página web, Marco Arévalo Salazar, para que puedan conocerme y poder, poder tener un voto informado. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, ya casi estamos llegando al final. Quiero agradecerles a los tres por su participación en este debate. Los debates son muy importantes para que la gente pueda ver un poco más a los candidatos, sus propuestas. Les agradezco a los tres por su participación. Les deseo desde ya el mayor de los éxitos. Sabemos que solamente dos van a poder entrar. Esperemos que todos los candidatos apoyen a esos dos y que la comunidad también apoya a esos dos congresistas, que tienen que escribir esta historia de una manera no buena, sino excelente, porque de ese inicio va a depender muchas cosas para los peruanos en el exterior y muchas cosas que también podamos hacer desde el exterior por el Perú. Ahora sí, llegando al final, díganles por favor a la audiencia, a las personas que los están viendo, a las personas que los van a ver después, ¿por qué este 11 de abril? Cuando vayamos a votar, por favor, es muy importante ir a votar, por supuesto, guardar las medidas de sanidad que son necesarias, pero ir a votar. ¿Por qué debemos ejercer el voto para los congresistas marcando no solamente el símbolo del partido que quieran cada uno, que querramos cada uno de los PECs que sean los partidos en los cuales vayan nuestros congresistas que nos representen por primera vez en la historia, sino también marcando, escribiendo el número de los candidatos? Recuerden que se puede votar por un partido para la presidencia y por un partido diferente para el Congreso. Tienen esa opción y hacer el voto preferencial hoy es muy importante para todos los PECs. Muchas gracias a todos los candidatos que se están dando a conocer, que son asequibles para que los PECs podamos dar un voto informado. Ahora sí, cada uno, por favor, dígale a la audiencia por qué este 11 de abril deben marcar el símbolo de su partido y escribir su número. Juan Carlos Quesquén tiene un minuto. Bueno, nosotros somos el Frente Amplio, nosotros creemos en la participación, compatriota. Sé que estás cansado de que siempre cada 5 años aparezcan partidos, candidatos que te hagan firmar un voto, ¿no? Un contrato y después de 5 años nos volvemos a ver. Pues nosotros creemos que eso no tiene que ser así. Nosotros creemos que la participación es fundamental y por eso te invitamos a que te puedas involucrar, a que te informes y que podamos transformar de raíz esto que viene pasando en nuestro país. Somos el Frente Amplio. En nuestras listas nos pueden buscar, no hay nadie que haya tenido alguna injerencia en gobiernos anteriores, ni tampoco que haya sido cómplice del saqueo de nuestros recursos o del asesinato de, nuestras comunidades. Llegamos con las manos limpias. Nos pueden dar su voto marcando la flor de la cantuta y escribiendo el número 1. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio Arevalo. 1 minuto. Sí, bueno, me queda decirle a todo tu público, decirle que a todos los peruanos en el exterior tienen que ir a votar, tenemos que hacer valer nuestro derecho a poder elegir al representante del distrito 27 y poder sacar adelante nuestro país. Deben de marcar las 2 O del presidte, el expresidente Ollantumala. Hemos sido gobierno, tenemos la experiencia, vamos a luchar hasta el final, vamos a hacer que el Perú salga de esta profunda crisis. Por eso, marquen las 2 O y escriban el número 2 del Partido Nacionalista Perú. Muchas gracias. Jean-Pierre Mubarak, 1 minuto. Bueno, indudablemente, como mi número 3 es la Victoria Nacional, tengo el compromiso, la vocación de servicio y la voluntad del cambio que tanto se necesita. Necesitamos realmente un cambio real, el cambio de George Forsyth, no los mismos de siempre, esa mismocracia que tanto ha afectado al Perú. Hoy en día es que los jóvenes tenemos que demostrar la capacidad con la que nos hemos sido formados. Necesitamos un cambio real, necesitamos hoy en día trabajar de manera conjunta, saber escuchar. El Estado en los últimos años perdió esta capacidad de saber escuchar y peor aún no sabe comunicar. Vamos a recuperar la conexión con las comunidades, vamos a recuperar y poner sobre la mesa los derechos humanos, no por debajo de los intereses de muchas personas. Los invito a salir este 11 de abril, por más que sea voluntario para muchos que están en el exterior, pero que es un acto patriótico, salir el 11 de abril y escribir el número 3 y marcar las campanas, estas campanas de victoria nacional. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Y el domingo, este domingo 21 de marzo del 2021,
vamos a tener una gran mesa redonda con los candidatos PECS al Congreso. Se ha extendido la invitación a todos los candidatos, muchos han respondido que van a estar, y creo que va a ser un buen momento para conversar, porque la conversación es muy necesaria, es algo, el conciliar, el adoptar las buenas iniciativas que traen los otros y poder representar de la mejor manera a los peruanos en el exterior, en favor del Perú y en favor de todos los peruanos. Ahora sí, les agradezco nuevamente por su participación y como siempre nos despedimos con un ¡que vive el Perú! ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú!